Suerte y nunca compres un tiempo compartido, ¿va? No se escucha, dice. Ahí va. Ahora creería que se escucha. Estaban apagados, estaban desconfigurados los micrófonos, pero ya estamos. ¿Qué tal? Esa puede haber sido yo. No hay problema. Porque cuando yo lo usé acá quedaron configurados. Me da culpa. Bueno, ahora sí se escucha y se ve. Perfecto. Bueno, sean bienvenidos todos a la última sesión del año que, por azar, terminó siendo la sesión 20. Antes de celebrar la sesión, lo que sea, vamos a hacer los anuncios, que son: primero y más importante, nos vamos a tomar vacaciones a partir del 24, eso ya lo venimos diciendo hace un rato. Pero, a partir del 23, 24 de diciembre nos tomamos vacaciones hasta febrero. Este año la taberna fue muy muy largo y trabajamos un montón, así que nos merecemos unas vacaciones para descansar. Segundo, aprovechando que esta es la última sesión, mañana vamos a hacer un resumen de la aventura. Nos vamos a juntar los cuatro, como si fuera la taberna responde, pero a charlar de la aventura, que estos 4 o 5 meses jugando, de los personajes, NPCs, lugares y todo lo que lo estuvimos jugando. Así que si quieren hacer preguntas sobre la aventura o sobre los personajes o cualquier cosa de esto, mañana lo van a poder hacer. Segundo, hoy no vamos a hacerle raid a nadie después del stream porque sigue el torneo de PvP que tenemos en Discord, así que si quieren verlo después del stream, empieza el torneo de Discord. Uy, se perdió algo acá. Ahí va. Así que bueno, quédense, van a poder ver gente peleando. Y creo que no me olvido nada más, ¿no? ¿Estamos? ¿No? Bien. Ahora sí. Por última vez en el año, hay que agradecer a las personas que hicieron posible el stream, que son Bachi, que hizo las animaciones que vamos a ver durante el stream, Max, que le hizo la música a esas animaciones, Luciana hizo las animaciones del cuadro de alertas, Azulrion nos hizo los dibujos de los personajes, Akira nos hizo los emojis, que van a usar en el chat, Cobas nos hizo el overlay, muchísimas gracias, y creo que eso es todo. Así que... Cierto, y yo quise la aventura. Gracias a todos. La verdad que es mucho esfuerzo y está buenísimo todo lo que conseguimos hasta ahora. Así que, de hecho, 500 seguidores en Twitch. Recién. No sé quién se acaba de sumar, pero muchas gracias. ¡Ay, gracias! ¡Qué bien! Así que sin más, vamos a ir con la introducción. Después de esto hacemos el recap de las escenas del capítulo anterior y empezamos. ¿Estás muteado, Lions? ¿Puede ser? Ahí estoy. Hola. Ahí se escucha y se ve. Bueno, como es costumbre, al principio de todas nuestras partidas hacemos las escenas del capítulo anterior. Y que de esto se encargan los jugadores, así que yo me voy a mutear y los voy a dejar. Les voy a poner música de fondo. Y sí, yo estoy tomando un mate, así que... Ay, ¿para qué voy a poner la musiquita esa? Que lo tengo apagado. Ahí está. Oh. Sé que la última sesión arrancamos. No, bueno, Baggins y Kaiden no, pero Cal sí, adentro de la mansión. Porque la anterior se acababa de infiltrar y no habíamos visto nada. Y bueno, en esta sesión es lo que vimos todo. Maxo, ¿qué hizo Cal? Perdón, justo me habían llamado por teléfono y en realidad pensé que era algo importante porque tenía el prefijo de Rosario y terminó siendo una propaganda. Ok. Eso me pasa por confiar. Sí, Cal al principio medio como que no encontró nada hasta que encontró una habitación en donde había un tabaxi, si mal no recuerdo, sí. El cual... No lo vio, pero claramente se robó, creo que se robó un cuaderno. Un cuaderno.
Y empezó a como a, ¿cómo se llama? A tirar secreción grum por todos lados, que en ese momento Cal claramente no lo identificó. Decidió, si mal no recuerdo, salir de esa habitación y, así, y básicamente seguir buscando. No, miento. Estoy tratando de organizar todo, porque en realidad ahí Cal se quería ir, fue para el lado de la pileta, vio que en la pileta había un líquido medio extraño. Ah, sí, como que olía distinto. Sí. Se desintegró, se dio cuenta que no era viable irse por ahí. No, claramente. Claro. Pensó que vos querías poner la mano ahí. Sí. Volvió, se fue por una ventana, fue hasta el lugar de lo que sería el punto de partida del que arrancamos más o menos toda esta situación en este castillo. Sí. No los vio a ustedes, pero encontró sus rastros, por lo que se metió de nuevo a la ventana. Y, no, pará, me estoy olvidando de toda la situación de espionaje. Comando Cal. Claro, Comando Cal, me había olvidado completamente, claro. Ahí va. Comando sí, Cal. De meterse en el musgo y en el barro. Claro, porque se te había acabado la invisibilidad. Es verdad. Sí. Que estuvo a punto de ser descubierto, pero por suerte no. Se metió en el gaseo no encontró nada más que restos de comida. Claro, y ahí dio toda la vuelta hasta esa piedra, donde sería el punto de encuentro. O es al menos eso piensa él. Vio las pistas, fue directo a la ventana donde ustedes se metieron, si mal no recuerdo. Sí. Y ahí es cuando él revisó un par de puertas, hasta que en una de ellas escucha voces. Sí. Que es esa a la que le tira una especie de objeto para hacer ruido, pero antes se encuentra de nuevo con una habitación con secreción grum. Ahí va. Claro. Pero pasa cosas en el medio que no recuerdo muy bien, porque a ustedes les pasa un par de situaciones antes de que Cal haga lo que hizo Cal. Quedamos encerrados en esa habitación. Cagados hasta la paja. Y encima antes, corregime Lu, pero creo que estuvimos un montón debatiendo cómo entrar a la mansión. Y la verdad es que no sé por qué las dos teníamos la idea que la ventana estaba súper alta, como bueno, trepo, algo, te tiro una soga. ¿Qué altura está la ventana? 1 metro. The shame. Acá le pasó algo parecido. Ah, sí. Y bueno, antes a Oin se le había ocurrido, porque vimos toda esta secuencia de que Yuasha había tirado este hechizo en el lago y que el lago estaba extraño, metió una de las cucharas que había robado y la cuchara inmediatamente se derrite, así que ok, listo, hay que tocar este agua. Vayamos a buscar una ventana. Sí, a no ser que sea veneno, y capaz que como soy un grum y resisto el veneno, puedo pasar, pero no, era un ácido terrible. Y ahí íbamos invisibles, agarrados por la capa de Kaiden, y nos mandamos en la primera habitación que estábamos buscando acá realmente, y en la primera habitación quedamos encerrados con Yuash, Ciro Garios y el embajador. La peor habitación para estar, man. Y ahí escuchamos su plan siniestro. ¿Qué cuál es, chicos? El plan siniestro. La tremenda conspiración para atacar el pobre pantano de los pobres grunts que no hacen nada excepto secuestrar y vender a otras personas por dinero. Claro que no hacen nada. Es una industria en desarrollo. Bueno, ¿qué quiere? No tienen nada más, pobrecito. Solo claro viven en un pantano. Solo tienen juncos. Y ahí nos enteramos. Prosperar gracias al esclavismo del grum, pero así que ¿cómo? No sé que se quejan. ¿Qué? Que los reinos solamente prosperaron, así que no sé de qué se quejan. No sabemos qué reinos.
según la historia que recordamos del Tratado de la Paz, solamente habían prosperado los reinos abajo de Sir Amur y los nacientes, pero Manarum se parece que no. Vale. También nos enteramos que un pariente de Kaiden está juntando un ejército. Siempre los Maral están haciendo algo. Solo sé ese. Al parecer siempre va a haber un Maral metido con algo. Y estos tres chabones, en realidad estos dos chabones le querían ganar y por eso lo querían convencer al embajador, porque al parecer el embajador es hermano del rey de Sir Amur o algo por el estilo, que sospecho que son esos 12 tieflings que Cal vio en la foto del pasillo. Y ahí creo que saltó Cal y dijo: ¡esperen un minuto! ¡Esto es todo una conspiración! Uh-huh. Y tuvimos que salir rajando de ahí. Ah, Kaiden le robó joyas a Sir Eguario. Bastantes. Esperemos que bastantes. Y nos volvemos corriendo al barco. Y en el barco nos fuimos. ¡Ah, no, chicos! ¡Su pelea con el barco de Garra de Fuego! ¡Ay, por favor, no! ¡Qué desesperación todo lo que pasó en la sesión anterior! Estuvo muy mal. Chicos, qué terrible que fue eso. Eso fue horrible. Tuviste que explotar el barco para que podamos escapar. Sí. Porque con Cal fuimos a sabotear la paleta del timón para que el barco de ellos no pueda navegar y perseguirnos. Y obviamente el barco estaba protegido. Tenían tritones encadenados en alguna parte. Después saltaban piratas también abajo del agua. Nos tiraban arpones, o sea, pude romper un poco el coso. Nos escapábamos, le tiraron un arpón a uno, volvía el otro, lo zafaban. Sí, terrible. Escapamos de nuevo, le tiraban arpón al otro y tenía que volver. Fue horrible y estuvo muy bueno. Hasta y ahí... Sí, Kaiden se dio cuenta, estábamos tardando demasiado. Se mandaron. Y todo lo que pueda explotar, explota, dijo Kaiden. Y explotó. Por suerte. Excepto las Brumes. Excepto los bueno. Que están sanos y salvos de nuevo. No sé si están sanos. No sé si muy sanos, pero volvieron. Yo no estaba sano para nada. Para nada. No. Creo que estaba lo contrario de sano. Estabas en 8, creo, de vida. ¿Tanto? No, pero me pude curar. Se acabó la música. Se termina la música bonita. No. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Estaba muteado en acá, perdón. Repito la pequeña introducción. Unas horas más tarde, después de la pequeña batalla naval, la tripulación se mantiene en silencio, trabajando en el barco. Se mantiene con sus tareas, distrayéndose un poco, relajando de todo lo que les pasó en el horrible puerto de Suret. Desde sus calles manchadas hasta el agua aceitosa, meterse en una cárcel para sacar a otra persona, que al final no estaba ahí, liberar un criminal potencialmente muy peligroso, hacer tratos con alguien con lo que sabía muy poco, poniendo en peligro al resto de sus compañeros. Gracias por el recap de esos de los salió, de todo lo que hicimos. De nada. Por último, bueno, pelearse con piratas en una taberna, volver a hacerlo en el agua y salir victoriosos, ¿no? La tarde empieza a llegar, el sol empieza a caer.
Y Manrel sale de su cuarto. Mira alrededor, Edur está limpiando, Sonrisa está en uno de los mástiles, atando las sogas. Y Arrina está más abajo, haciendo un poco de espacio ahí en la cubierta. ¿Dónde están ustedes? Cal está en la cubierta afilando su estoque, su hacha, su espada corta. Tu afilador. Ya que estamos. ¿Qué? El afilador también. Para que todo quede afilo. Claro. Kaiden está abajo en la cocina y tiene básicamente todos los libros que tiene en su posesión sobre la cocina. El grimorio del mago, el ex mago vivo de Irilia, su propio libro, el librito chiquitito de cuentos que se había llevado de la prisión de Suret. El libro de las algas, de hecho 5 libros, y el otro del que le quedó de la escuela de Irilia. Y Baggins está bajo cubierta en la parte de los dormitorios, está marcando con tizas cuáles serían los mejores lugares para instalar cañones en esa parte. Bien, vamos a empezar por Kaiden. Hace una tirada de investigación. Oh. Para que voy en mi hojita. Investigación. 20. Bien. Aprovechando el tiempo libre que tenés. Dame un segundo. Aprovechando el tiempo libre que tenés, te pones a abrir los libros y a ver qué hay. Principalmente encontrás la misma información que las otras veces, pero el grimorio. Finalmente al grimorio le encontrás una abertura. ¿Te acuerdas que se había cerrado? Hay una abertura. Tiene una abertura que parece mecánica. Entre los dientes de metal que tiene cuando lo pones de costado. Justo en la unión, donde sería la esquina acá, entra una llave. Cool. ¿Puedo hacer algo? ¿Qué querés hacer? Dejo todos los libros como están, excepto el mío, que lo hago primero, un bollito, me lo vuelvo a guardar en la manga. Y salgo a buscar a Baggins con el grimorio entre las manos. Gritando, ¡Baggins! Bajás, llegás a los dormitorios, donde ya no están colgadas las bolsas, las camas, las hamacas que usan ustedes para dormir. Están todas tiradas en el suelo. Y hay círculos en las paredes del barco, con cuadrados remarcándolos. También en el piso hay unas marcas, que son 4 marcas en total, serían en paralelo. Y hay otros círculos acá al lado de cada cuadrado. O sea, está el círculo, hay un cuadrado y acá hay 2 círculos más. Detrás de cada uno de esos hay 4 marcas así paralelas. Ahí se está dibujando todas, vos lo ves. Tiene la tiza en la mano. Y Kaiden llega así como re emocionado y ve todo eso y se queda como mirándolo un ratito. ¿Baggins? ¿Alban? ¿Qué estás haciendo? Estrategia. Estoy circulando los lugares. No, esos no son círculos. Son cañones. Tienes que mirar a futuro. Ah, tiene sentido. Claro, ¿verdad? Acá, este es el cuadradito donde va a estar la ventanita. Por acá sale el cañón y acá van las 4 patitas. Ah, claro. Kaiden intenta visualizarlo, le dice que sí, muy segura, pero no puede visualizar nada de eso. ¿Y vos vas a construir los cañones desde cero? Se pueden conseguir
pero lo que puedo. Y si son ya hechos, creo que van a salir muy caros, Vines. Pero serían tan lindos. Sí, lo sé. Pero Vines, ya que estamos hablando de hacer cosas, acabo de descubrir algo. ¿Eh? Y le muestro el libro. ¿Te acuerdas este libro que le saqué a ese mago que finiquitó Cal en Erilia hace mucho? Va, hace bastante. Me acuerdo, el que nos tiró una bola de fuego en la cara. Ese mismo, ese desgraciado. Bien. Mi primer cañón. Wow, cuántas coincidencias. Hablando de cañones, hablando del libro, hablando del mago. Encontré una forma de abrirlo, porque ves que está bloqueado y Kaiden se lo muestra. Parece que tiene un lugar para poner una llave. El problema es que no tengo esa llave. Pero, ¿vos sabés construir llaves o capaz abrir este tipo de mecanismos? Y se lo muestro. Un montón de llaves, no creo que ninguna te sirva, pero tengo herramientas como para poder abrirlo. ¿Me permitís? Sí, y se lo da a Kaiden y se queda mirándolo con los ojos muy, muy abiertos, mirando cada bien detalle de lo que sé que vaya a hacer. Maggie se relame ante la idea de poder hacer algo. Algo, lo que sea. Supongo que tengo que hacer una tirada de algo. No me acuerdo cómo era. De herramientas de Laron. Oh, ay, yeah. ¿Qué serían? Tips Tools. Pero no dice nada. Ah, está bien. Tengo un signo de pregunta ahí. Creo que ella usa inteligencia, ¿no? Porque es con su... con la característica del artífice que lo tiene que usar. ¿Era algo así? ¿Qué dice? Apreté algo, no sé qué apreté. Ah, en rol 20. Sí, pero no, por eso, a mí me dice competencia, signo de pregunta. Claro, yo tengo sí en herramientas de navegante, competencia, inteligencia, el atributo. Ah, ok, entonces, ok. ¿Dónde está? Es con destreza igual, ¿eh? Ajá, 7. 7, bien. Yo me doy cuenta que Vagins está por hacer alguna macana. Para. Ok. Vice introdujo sus ganzúas. Es una abertura, una llave complicada, porque no es circular como las otras. Esta es rectangular, así que todo el movimiento es más tipo palanca en vez de llave que tenés que girar. Entonces pones las ganzúas. Y Kaiden, vos escuchaste cuando hizo la primer fuerza para probar el primer pistillo que tiene dentro de la llave, escuchaste una chispa. Ahí te diste cuenta que no le va a salir bien lo que está haciendo. Y le digo, ¡Fancy! Hago todo muy rápido y tiro cronomancia. ¿Eso iba a explotar? ¿Nunca lo sabremos? A no ser que tire un 1 ahora. Tira de nuevo. Bueno, cool. 16. Bien. Sigue haciendo fuerza. Ahora los ruidos que está haciendo son similares a los de abrir una cerradura. Son pequeños clics que vas haciendo y vas empujando con la otra mano para probar si cede. Eventualmente cede un poquito. Y lo lográs. Movés hasta el final de toda la palanca. Apretás el último pistillo. ¡Clic! Los dientes del libro hacen... y se abre. Haga una tirada de salvación de constitución. ¡Yay! ¡Yay! Perdón. Bueno, esto es... ¡Dale, León! 16. ¡Ay, cielos! Está bien. Y lo hizo de constitución porque era un mago y sabía que si lo quería abrir un mago le iba a ir mal en constitución. Cuando se abren los libros... escuchan como si se liberara gas a presión, tipo y una pequeña nube de humo violáceo salió hacia arriba. Ustedes respiraron un poco, tosieron y ahora los dormitorios huelen horrible, horrible. De hecho se les queda un poco en la lengua.
Como si fueran huevos podridos añejados, añejados. Yummy. Lo que comían ahí en todos los jueves. En Suret. Sí, tenían suerte. ¿Pudiste abrir los Baggins? ¡Qué interesante! ¿Por qué alguien cerraría con una cerradura así un libro? Sí. Mira esto con más detalle y me quedo ahí analizando el mecanismo. Me alejo y uso mano de mago para lenta y delicadamente sacárselo y decirle, si querés te muestro, pero te muestro con el libro en mis manos, ¿dale? Es la última vez que te dejé un libro, me lo rayaste con dibujos de cañones. No, de lanzallamas. ¡Son lanzallamas! ¡Son geniales! ¡Lanzallamas! Ahora que lo pienso, ¿no podrías hacer lanzallamas? ¿También en vez de cañones? Sí. Es una buena idea. Si vamos a pelear contra barcos, son incendiables. Pero ahí, gracias, gracias, gracias. Sé cómo decir gracias en Groom, se lo puedo decir. ¿Leons? No sé si aprendí todavía eso. Es una tira de inteligencia, ¿no? A ver si... ¿Qué le digo a Babins? ¡Eh! Gracias a tu vieja, una de dos. A ver... De inteligencia... 21. Sí, podés estructurar algo para decir gracias. Genial, se lo digo en Grun. Adelante, Bachi, te escucho. Gracias. Pero en Grun. Eso sonó a ¿cómo es? A tu impresión de speech. Y Kaien se va corriendo no arriba con el libro. Bien. Bagus no se dio cuenta que ya se fue. Él está ahora imaginando cómo sería poner lanzallamas acá. Está haciendo todos los cálculos para ver cómo hacer para tirar fuego a otro barco sin que se prenda fuego en un solitario. Y con eso va a quedar abstraído 3 días. Por lo menos. Bien. Mientras tanto, encubierta. Marrel. Se le asoma a Cal. Cal, ¿cómo estás? ¿Marrel? Sí. Tenemos una situación complicada. Como de costumbre, ¿no? Porque... Ajá. Así es este barco. ¿Sos vos la situación? No. Ah. Pero acaba el primer... ¿Cómo viviste la situación? Todavía no. Ah, o sea, ok. Pero te voy a contar el siguiente paso del plan. Ajá. Tenemos que ir al siguiente puerto, que es dentro de Ciramor. Se llama Ainsmore. Y ahí íbamos a levantar pasajeros. Resulta que hay algún tipo de ceremonia o festividad más al norte. Entonces íbamos a levantar una serie de pasajeros que nos iban a pagar el transporte. Íbamos a viajar hacia el norte y los íbamos a dejar en nuestro siguiente pueblo. Y nos iban a dar un montón de dinero. Ok, sí. El problema es que si nosotros hubiéramos tenido el permiso de Ciramor, tendríamos la protección de Ciramor también durante el viaje en mar. ¿Sí? Y Marrel mira hacia el costado. Ahora, no sé si se tienen por qué enterar la gente que no tenemos este permiso. Yo diría que no. No hace falta decirles. No. ¿Por qué lo dirías? No, pero es bueno que sepamos todos en la situación en la que estábamos. Ah, sí. No sería mala idea falsificar uno en todo caso. Oh, ¿se puede eso? Creo que sí, ¿no? A lo sumo creo que necesitarás algún sello, firma de alguien, pero... Yo no sé nada de papeles, pero... Si lo pasas rápido. Ah, ¿sabes? Me gusta cómo pensás. Mm. Pues sí. Sí, como que... Ah, acá te... Sí. Me tengo.
Pero, ok, ¿y cómo es esta situación de los ataques de otros barcos? O sea, ¿los van Escuché. a atacar o van a venir a pedir permiso? No, escuché algunas ¿Cómo? historias. Escuché algunas historias. Por ejemplo, hay una corriente que es la que es una ruta comercial de Sir Amor, que ahí suelen estar los barcos del reino y te protegen. Y está todo bien. Ahí no debería pasar nada. Pero si no tenés el permiso, como que Te dejan a la libre de claro, o fuerzan a que cambies la ruta comercial porque te entienden como si fueras vos una amenaza, porque la gente que no tiene papeles suelen ser piratas. y podríamos hacernos amigos de otros barcos y robarles el permiso. Oh, todas buenas ideas, Cal. Pedírselo prestado, no robárselo. Robar está mal, pero se lo podemos pedir prestado. Se lo podemos comprar. Se lo podemos hacer que nos vendan. Sí, podemos forzar esa venta. Sí. Sí, también. Pero bueno, son alternativas, Manrel. Sí. Por otro lado, hay algo importante, es que esto nos hace un poco más barato para los pasajeros, porque generalmente la gente quiere viajar bien. Y si bien nuestro barco es muy bonito, y lo toca, sin el permiso, valemos un poco menos. Y yo sospecho que hay gente que puede estar dispuesta a pagar menos. Hay más gente dispuesta a pagar menos y arriesgarse el viaje porque debe salir caro ir hacia allá, ¿no? Supongo que sí. Entonces, ¿cuál es el plan? Vamos a Ahora. robar ese permiso, vamos a pedir prestado ese permiso, vamos a obviar el permiso y quedarnos callados. Saca, mete la mano en su chalequito y saca el reloj. Vamos a ir hacia otro lado ahora. Ya llegamos tarde, pero por lo menos vamos a ver qué encontramos. Quizás deberíamos encontrar otra variante de pedir un permiso. Solamente se podía comprar. O se puede conseguir en otro lugar. Se puede conseguir en todos los puertos de Sir Amor. El problema es que en el lugar más barato en Suret, porque están haciendo toda esta movida de que quieren como reclamar lo suyo y entonces para atraer más gente hacen eso. Bueno, podríamos decir que queremos comprar ese permiso. Si vienen a preguntarnos algo, podemos decir, oh, sí, venimos a comprar el permiso de este puerto. Suena bien la idea, ¿eh? Suena bien. Y podríamos ir de puerto en puerto diciendo lo mismo. Oh, es una idea excelente, Manrel. Sí. Eso es lo bueno de afilar. Entonces, Se concentra en lo que nos es. deberían mantener dentro de la ruta porque nosotros estamos yendo a comprar A el comprar el permiso. permiso. Exactamente. Merrell mira la distancia una vez más. ¿Por qué no hice esto antes? No lo sé, Manrel, pero aquí estamos. Es el destino. Bien. ¿Le podés informar el plan a la gente que está abajo? Yo le voy a informar a los que están acá. Sí. Manuel se va a hablar con los demás. ¿Quién está en, como se llama, cubierta? El cuerdo está Villarleana, Edur y Sonrisas arriba. Así que Manrel los está como juntando en el Ah, timón. okay. Me acerco a ellos. Bueno, tengo una muy buena noticia. No, 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 no. Vos ¿Qué? hablá con la gente de abajo y yo hablo con ellos. Después juntados nos Ah, juntamos. al revés. Yo pensé que, oh, okay, bueno. Bueno, bajo. Ahí, ¿qué? Inmediatamente te encontrás a Kaiden. Estaba cargando uno de los libros. De hecho, se choca con vos.
Y se le cae el libro. ¿Se cae el libro? Sí. Lo agarro rápido con mano de mago. Ok. Cal, y como pasando, que lo pongo arriba de mi cabeza para que no vuelva a caerse. Te veo muy ansiosa. Baggins logró abrir el libro y se lo muestro, se lo acerco mucho a la cara. Lo logró abrir. ¿Siento el olor? Cal, ¿siente el olor de...? Seguramente. En el libro sentís ese olor, es realmente asqueroso. Hay una mezcla muy rara de lo que emana las páginas esas. ¿Qué hicieron con este libro? Y se lo acerco más. No. ¿Qué? Ah, bueno, no importa, mejor, no lo toques, no lo toques. Bueno, ¿dónde está esto? Veo a Joel, a alguien, o solamente veo a Kaiden. Solo está Kaiden abajo. Okay. Bueno, deberíamos hablar con los demás porque tenemos una buena noticia. ¿Te referís a Baggins? No hay más nadie acá abajo. Ok. Encontramos la manera. ¿Crees que lo llamemos? ¡Baggins! Le grito de nuevo. Bueno. No va a pasar. No. Ahora yo lo busco y se lo cuento, pero son dos personas, puedo repetir esto, creo. En fin. Bueno. El objetivo es ir puerto a puerto diciendo que vamos a comprar el permiso. Entonces, en ningún momento vamos a tener que... ¿Y por qué no lo compramos? Es mejor. Porque no tenemos el dinero. O lo tenemos. Manrel, con todas las joyas que traje, quizás no son demasiadas, pero capaz acortan un poco la distancia entre lo que tenemos que gastar y lo que tenemos. Creo que no, ¿no? No me dijo nada de las joyas. Eso es lo único que yo saqué de la mansión. ¿Vos habrás sacado algo más? ¿Capaz que robaste algo que fuera caro o presuntuoso? No que yo recuerde. Salvo, creo que tengo quizá algunos papeles. Estos papeles. ¿Y de qué son? ¿Los viste? No, ¿quieres verlos? Le saco los papeles. Los encontré en uno de los escritorios dentro de una habitación del castillo. ¿Qué hay en los papeles estos? Esos son los papeles que yo agarré cuando tenía el tabaxi enfrente. Bien. Sí, me acuerdo. Revisar los papeles y parecen tratados burocráticos entre la frontera y los diferentes negocios del mercado de Sur. Hay como acuerdos, hay impuestos. Algo que nos pueda ser útil. Hacer una tirada de investigación. Oh. Evidentemente no. Bueno, mirá y nada. Aburrido, estoy pensando en el grimorio, claro. Se los devuelvo así rápido. No, son cosas aburridas de leyes comerciales, tratados y... Pero no lo tires, que quién sabe si en algún momento quizás sea útil. Bueno, pero entonces deberíamos contar lo que tenemos. ¿Y ese era todo el plan? ¿Ir diciendo puerto a puerto que vamos a comprar el...? Es una excelente idea. Cal, y te hago una pregunta. No sé si tuvieron la oportunidad de hablar esto con Baggins, pero ¿y ustedes dos qué piensan hacer? Con respecto a... Y Kaiden parpadea como incrédula ahí. Y se le acerca un poquito. O sea, todavía sigue teniendo el libro. Con... ¿la amenaza a su pueblo? No sé si la charlaron. No. Igual no creo que sea tan fácil. ¿Queda de camino? ¿Queda de camino? No, queda en el otro continente, que tiene que cruzar el océano para llegar. No. Queda bastante lejos. Ok. ¿Y es algo que van a charlar? No lo sé. No sé si realmente sea una buena idea. Y ya. Para Gakshakot. Yo creo que los Cruz somos bastante, vamos a decir, complicados de tratar. Y de hecho tenemos muchos tratados con un montón de
vamos a decir, piratas. ¿Gente importante como la de tus papeles? ¿Que tiene papeles o todas cosas informales? Cosas informales y cosas formales. Realmente no entiendo muy bien ese complot hacia nuestro pueblo, pero tenemos bastante influencia. Somos los esclavistas por elección. Sí, pero tienen, por lo que escuché, un muy buen lugar para estar para otros países, naciones, interesados. Sí. ¿Crees que esos piratas con los que ustedes trabajan, no ustedes, sino su gente, saltarían en defensa de ustedes llegado el momento o se les yo darían vuelta? Creo que algunos sí, algunos no. Pero... No lo sé. En mi caso, creo que lo que está bien para ustedes está bien para mí. Pero quizás sea algo que deberían charlar o quizás sea algo que quizás también... No hablamos nada de lo que pasó realmente, porque nos fuimos. Como que la tripulación se acostumbró a... Ok, ellos tres dicen que hay que irse, nos vamos. Y nos vamos. Y esto es lo que pasa. El otro problema es quién va a querer ayudarnos. ¿Quién va a querer ayudar a Gak-Shakot? ¿Realmente la gente va a querer salvar a unos esclavistas? ¿Salvo los mismos piratas que quieren traicionarlos? Quizás no es cuestión de salvar o ayudar, sino dejar como están. ¿Dejar como están qué? Dejarlos ustedes como están. No ayudar. Pero no si nos atacar. Atacan, tenemos que ayudarlos. Pero quizás podría evitarse el ataque. Ajá. ¿Cómo? Por lo que escuchamos, el Tiflin y el Rakaya están convenciendo al otro Tiflin de que hable, que sea su intermediario con el rey de Ciramor. Si al rey de Ciramor no le interesa la idea, no va a pasar nada. ¿Estás diciendo por lo menos del lado que tendríamos que convencer al rey de Ciramor? No me parece una mala idea si queremos adelantarnos a lo que sea que vaya a hacer Tessin Marala. Solo si ustedes están interesados en hacer algo al respecto, por eso les preguntaba. Te preguntaba. Ay, no le pregunté esto a Baggins. Deberíamos hablar con Baggins también. Sí. ¿Por qué me estabas contando tu plan? Y Kaiden va sin terminar de hablar, diciendo las cosas y va bajando donde está Baggins. ¡Ey, ey! Y la sigue. Calma. Bien. A vos, Calde, recibe la misma escena que le recibió a Kaiden. Todas las cosas para dormir estarán en un rincón y hay cálculos en el suelo escritos con tiza. Y Baggins está ahí sacando cuentas. Baggins, ¿estás bien? ¿Qué es todo esto? Baggins. ¿Siempre hace eso? Sí, cuando está muy concentrado en sus cosas. Alguien se sienta en el piso y lo mira Cal y lo mira David. Y espera. ¿Una bolsa de alpillera o algo por el estilo? Bueno, se la tiro. La revolvió. Según tus cálculos, Baggins, tal vez el lanzallamas, tenerlo acá abajo, puede generar muchos problemas. Porque si hay alguien que lo está usando, que lo active, que no lo sepa usar, puede incendiar hacia adentro. Así que tal vez sea un arma para tener encubierta. ¿Baggins? ¿Qué es todo esto, Baggins? Fue la idea de Kaiden. ¿Kaiden? Yo solo implanté una semilla y se ve que germinó muy rápido. Bueno, ok. En mi defensa, esto todo lo empezaron sonrisas y vainas. Yo no tengo nada que ver con todo esto. Sonrisas y sonrisas acá. Mientras pero no me hagan dicho lo de los cañones. Mientras no me hagan responsable de esto y no me hagan limpiar todo lo que está marcado y ordenar. Nada, más bien limpio lo que está marcado. Todo lo que está marcado sirve y no se borra. Okay.
Después te arreglas con Sonrisa, con Manrel. Ahí, y ahí llega. En eso baja Edur de la escalera con el trapeador limpiando así. Ya. Y mira todo. Ya terminaba yo. Son menciones muy serias. No se limpian, no se agarran. Pero tengo que limpiar. No te preocupes, Edur. Está En todo Es caso, muy limpiaré. importante no verlo enojado a Insedur, así que no limpies esto. Levanta el trapeador y se sube por la escalera con cuidado. Gracias. Y le miro alejarse. Bien. Bueno, más allá de todo esto, tenemos dos cosas que hablar, Baez. Una es que tenemos una idea o un plan para no tener que pagar el permiso. Que sería, básicamente, disfrazarlo con una pequeña mentira, que es que cada vez que lleguemos a un puerto y nos frenan, decimos que vamos a comprar el permiso en ese puerto. Igual, Kaiden me dijo que le dio unas joyas a Manrel y quizás podamos comprar el permiso con esas joyas. Así que hay un plan B. Siento que hay algo mal con el plan A, pero no termino de dar cuenta que Está riendo por lo bajo, re divertido. algo en mi corazón que me dice que está mal, pero no sé qué. Y quizás mentir, me está mal mentir, sí, ya lo sé. Ya lo sé, Baez. Más allá de eso, No se Y lo había van a otro tragar. plan. Otro plan era atacar a otro barco, robarles el permiso. O pedírselo prestado. Como tocar una puerta y decirle, hola, sí, me prestas tu permiso. Los permisos no son ellos al nombre del barco y del capitán. Y no se puede escribir arriba. ¿O tú, Kaiden, no puedes hacer magia y cambiar los nombres? Sí, el problema de todo esto es que el lugar hacia donde vamos, al parecer, son expertos en cosas de magia. Y no da a subestimarlos. Es muy fácil detectar si hay algo queriendo engañar en un papel o no. Y estoy segura de que tienen capacidades para hacerlo. Por algo sale tan caro comprar un pase. Okay. ¿El papá se te ocurrió a vos y a Manuel? ¿Cómo lo En realidad se supiste? me ocurrió a mí. Voy a tomar, sí, propiedad de esta gran idea, Baez. Revolucionaria. Fue un buen intento. ¿Alguien se va a poner a hacer anotaciones en su cuaderno? Se está escribiendo distintas variables de las cosas que pueden pasar, está tratando de encontrar. Le suena a que algo está mal. Probablemente lo que esté mal es que se le ocurrió a él y suena bien. Y en todo caso, que no nos crean, podemos, tipo, inventar otra cosa. Hemos salido de situaciones peores, ¿no? Sí, por los pelos. Pero Baggins tenía una política de intentar no más conflictos que no ir a buscarlos, por lo menos. Sería bien no seguir haciendo los enemigos en cada puerto. Será posible si usted puede Sí, no vamos a ser enemigos. Solamente, Y pedir Manuel te favores. dijo cuál era el próximo destino. Capaz que podemos averiguar cuánto está el pase. Si no está mucho más caro, intentar de nuevo conseguir No. trabajo honrado. No, ni bien me encontré con esta gran idea. Se la comenté. Estuvo muy feliz y me dijo que igual íbamos a desviarnos hacia otro destino, pero no me dijo dónde. ¿Y Quizás. qué pensaba hacer? ¿Te dijo? No, no nos dijo nada, no me dijo nada.
De hecho, están ahora. En este momento, Manral le está contando mi gran idea a los demás. Podríamos subir y hablar todos juntos. Sí. Y de paso, que nos cuente cuánto dinero tenemos en las joyas. Antes igual creo que tenés que hablar de con Baggins de algo importante, que era la segunda cosa que querías hablar. Ah, sí. Como le comentaba a Kaiden, Kaiden me preguntó si íbamos a hacer algo respecto a Gagshakot y la invasión. O la probable invasión. Inminente invasión. Que me importe. Por el otro, es toda nuestra raza y no quiero pasar a ser el último de mi especie. Es un buen Porque punto. con nosotros vamos a la especie, tal, quiero que lo sepas. Es un buen No, no punto. tanto. Podríamos conseguir unas hembras y no sería el fin de de nuestra raza. Interesante. Kaiden nos está mirando y analizando, muy interesada, sentada en el piso, desde abajo. Hacemos como una especie de eso. No. Quiero que me digas qué quieres Esto decir. me lleva a preguntarles, Bruns. Baggins acaba de decir, dijiste Baggins que no les queda nada importante. Ya no tienen familia, solo se tienen ustedes dos. Tengamos lo que ustedes consideran familia, pero no tenemos ese concepto en nuestra sociedad. Interesante. Las hembras ponen los huevos en la piscina, nacen y son redistribuidos a los lugares donde tienen que estar el resto de sus vidas. Oh, wow. ¿Y cómo son primos entonces ustedes, ahora que lo pienso? Porque Pensé que estábamos en eran. la misma pileta. Ah, y se llevan bien. Sí. Kaiden los mira, pero recontra, reternecida. Nunca vieron, de hecho, esa expresión en Kaiden. Y se le ¿Estás cambia. bien, Bueno, Kaiden? pero ¿qué van a hacer entonces? ¿Qué van a decidir? Yo creo que deberíamos pensarlo un poco más. No creo que sea una decisión inmediata. Creo que lo mínimo que podríamos hacer es tratar de advertirlas, pero no ir en persona porque... ¿En qué parte del planeta estamos? No sé, pero voy a asumir que estamos lejos. Diría que estamos al otro lado de... ¿Dónde estamos, Kaiden? Ahora Pasa una gamba. yendo. Ahora ya no sé hacer amor. Sí, pero no conozco de dónde vienen ustedes, así que por eso no puedo ubicarlo en el mapa. En mi mapa mental. ¿Tenemos un mapa ahora que lo pienso? Yo no puedo ver tu mapa mental, así que no sabría decirte. Yo debería tener un mapa. A ver, voy a buscar. Porque Cal tiene Navigator's Tools. No sé si Oh. ahí yo tengo incluido un mapa. A ver. Navigator's En tu Tools. mochila, mochila. Mochila, mochila. Sí que no. Va, Bien, no, no me entendí que era parece. referencia. Cool. Porque. Sí. Dice: This sets of instruments. Este set de instrumentos usado para la navegación del mar. Y no me dice qué es lo que tengo adentro. Ok, gracias. A ver. Yo que lo tengo, no recuerdo que haya un mapa. Sí, no, no. Para mí no tiene mapa. No hay Por mapa. las dudas, Bueno. le aclaro lo que tiene las Navigator Tools. Tiene Bien. un sextante, un compás, una regla, pergaminos, tinta y una pluma para escribir. O sea, Todas las cosas esos para editar el pergaminos, mapa. claro, exactamente. O sea que yo tendría que ver si uno de esos pergaminos es un mapa. No, perdón, es papel de pergamino. La idea es que vos con esto podés trazar una ruta sin necesidad de nada más. Solo Claro, lo las... vas calculando y... Claro. O si tuvieras un mapa, podrías calcular distancias y tiempo. Ok.
Sí, no, no tengo nada, tengo papeles. Pero capaz Manuel tenga algo metido en Podríamos su ir a preguntarle, sí. cueva de capitán. Bueno, mientras tanto diría que no nos apresuremos a tomar una decisión sobre lo de Gakshakov, me parece. Pero la idea que tuvo Kaiden no es nada. ¿Cuál era? Era hablar con el... Ah, ese nacimiento de idea. Sí, ¿te acordás, Vagin, la situación súper terrible en la que estuvimos metidos invisibles en esa habitación? Y que en realidad lo que querían hacer Yuvash y Sir Gario era convencer a este embajador de que hablara con primo, hermano, padre, lo que sea, que era el rey de Siramur, para conseguir fuerzas para invadir su tierra natal. Quizás pueda convencerse al rey de que no lo haga, porque le sirve más que las cosas sigan como están. Quizás. No sé ¿Cómo vamos a hablar cómo. con el rey? No tengo ni idea, por eso dije que era una idea y... ¿En qué estación? Igual si a un rey le ofrece riquezas o nada, es probable que se quede con las riquezas. Sí, dependiendo de qué tipo de riquezas y cuánto le cueste conseguirlas. Quizás es más rico manteniendo el tráfico de esclavos que hacen ustedes y esas rutas comerciales con piratas. Le conviene más que romperlo y que muchas de esas cosas se pierdan. No, no lo sé realmente. Esa parte de la historia es aburrida. Creo que ninguno de los grooms en todo Chacor paga impuestos a este rey. Dudo que ¿Está dentro de lo. Sir Amor? No. Creo que no. No, no, no. Ah, bueno, en ese caso no tienen ni que preocuparse. ¿No deberían pagarlos? Que eso sería más posible por lo que los invadirían. Por eso es más probable que los quieran invadir para quedarse con el dinero a que no los quieran invadir y no tener acceso a todas las riquezas que Sienten un tienen. golpecito, tipo. Se dan vuelta y está Edur en la escalera con el trapeador. Edward, ¿qué estás haciendo con ese trapeador? ¿El capitán los llama a ustedes? ¿Eso fue una pregunta o nos No, está no, llamando? los está llamando usted. Ah, ok. Hey, Ahora ¿qué subimos. estás haciendo con ese trapeador? Tranquilo, Baggins. Tengo que Ya entendió. terminar de limpiar para después ponerme a entrenar. Bueno, acá abajo no. Se va a Acá encargar está Baggins. limpio, yo ya te dije. Bueno, entonces subamos todos y preguntémosle a las personas que dan las órdenes, Sí. porque... Si querés, te puedo hacer una enorme y muy linda mancha de encubierta para que te puedas quedar limpiando. No, yo no quiero Claro. limpiar más. Entonces, deja las Sube. Bueno, ya lo vamos a hablar. Ah, Mientras tanto, sí. subamos. Vamos. En la cubierta estaba el resto de la tripulación sentada medio en círculo, en barriles Barriles, o en cajas. cajas. Todos están Todos están esperándolos a esperando ustedes, la claramente. respuesta. Mutiate, Ochi. Y Manrel está ahí. Cuando suben, les dice: bueno, ahora que estamos más tranquilos, ya estamos bastante lejos de Suret. Me gustaría que nos digan qué pasó ahí adentro. Porque no nos escapamos de la ciudad cuando liberamos a un criminal. ¿Por qué nos ¿Por qué escapamos nos de la ciudad? escapamos? Caen, se sienta en el piso y los mira a Cal y los mira a Vince. Van, la mira Kaiden y la mira Cal. Quedó Cal. ¿Por qué siempre soy yo? Responde lento. Bien. Creo que ya habíamos hablado de que queríamos encontrar alguna manera de, ¿qué? ¿Extorsionar o llegar a un acuerdo con el embajador? De eso estabas enterado, Manuel, ¿no? Creo que todos estábamos enterados. Y mira a todos. Bien.
Digamos que se complicaron las cosas. Nos encontramos con... ¿Ellos conocen a Sir Hogario y a Yuesh? No lo deben recordar, pero eran los posibles dadores de dinero en Isla Reino, así que se los mencionamos. Oh, Manrel, ¿te acuerdas de alguno de esos dos? sí, de los dos. Bien. Estaban básicamente convenciendo al embajador para que invadan Gakshakov. Que en realidad tienen que hablar con ¿Quién el va de rey. quién? Nuestro pueblo, Manrel. Oh. El de Agnes. No, así no. Así. No es bueno eso, Manre. Pero primero tienen que hablar con el rey de Sir Amur y convencerlo. Por Y lo... Edur te interrumpe. ¿Van a atacar a tu pueblo? Quizás igual ellos se saben defender. Quédate tranquilo. ¿Y a vos Sin problema. no te importa? Digamos que son de los... No existen tantos sentimientos hacia mi pueblo. De hecho, creo que es... no importa. Eso lo vamos a hablar después. Pero tranquilo. Ellos se saben cuidar y ellos saben lo que están haciendo y probablemente tengan un par de espías investigando esto. No somos nosotros. En fin, ¿por qué te estoy explicando esto? No, no importa. Con risas. No, sonrisas. No, no somos espías. Ay, ¿por qué tuve que decir eso? Ah, bien. Ya me perdí. Los Bien. espías, A todo esto. dice Marred. Sí, que en realidad nosotros sí fuimos espías dentro de ese castillo, pero no somos espías ahora. Basta, sonrisas. Fuimos espías para nosotros. Bueno, no importa. Y al descubrir eso, yo también encontré que estaban como tratando de culparnos a nosotros. Había un tabaxi que estaba como tirando secreción Grum por todas las habitaciones y probablemente estaba robando un montón de cosas. En ese momento traté de explicar mediante una mala decisión que nos estaban tendiendo una trampa y parece ser que ahora nos están buscando. Yo no entendí nada. No sé por qué estoy hablando yo, de hecho. ¿Qué no entendiste, Manrel? Es muy sencillo. Fuimos a la casa del embajador. Sin querer escuchamos todo el plan siniestro que tienen de invadir el territorio de los Grooms. Y ahora tuvimos que irnos corriendo porque se dieron cuenta que estábamos ahí. De hecho, los vieron a Cal y a Baggins. Sí. Y nos tuvimos que ir porque, claramente, saben de qué barco vienen dos Grooms que ya habían hablado con ellos en Isla Reino. Sí. Ah, con razón. ¿Con razón qué? Razón era Justamente todo tan sabían que ellos eran. complicado. Razón era todo. Claro. Tuvimos que ir rápido, prender fuego en otro barco. Lo del otro barco se lo tenía merecido. Ah, sí. De hecho, lo teníamos que hacer. Nos iban a seguir. Es verdad, es verdad. La idea no era prenderle fuego al barco. La idea era solo deshabilitarlo. Solo quiero que esté constancia Sí. de eso. Pero Entonces bueno, no atacaron con grito. Tampoco se puede hacer mucho. quedó súper deshabilitado. Ahora, de hecho, hasta que ellos van a tener que esperar que se le arregle todo el barco para poder perseguirnos. Vamos a estar re lejos para cuando nos alcancen. Sí. Con suerte sí. Marrel, hablando de lo que pasó, ¿contaste las joyas que te di para saber más o menos cuánto tenemos en oro en No, Grum? no conté nada. No, Marrel, ¿dónde las tenés? Tráelas por acá. A todo esto, ¿cuánto hace que estamos en alta mar, por así decirlo? Un par de horas. Ah, un par de horas. Ah, ok. 4 horas, ponele, una cosa por el estilo. Ah, No, no es mira mucho, qué. no es mucho. Ok. Manuel
va hasta el cuarto del capitán, sale y trae una pequeña bolsa con lo que agarró Kaiden. Que no es gran cantidad, pero sí son es un anillo con unas gemas. Todo está grasoso. Todo está grasoso como cuando la grasa está fría, que le queda el pegote, la mancha. Tiene un anillo con una gema roja, tiene un como un botón de oro, también esos que tiene el símbolo de los Marala. Una pequeña pulsera también de oro con cuentas, parecen que son caras, pero no hay gran cantidad de cosas. No es un tesoro, es lo que tenía en el bolsillo. Y un montón de migas que estaban pegadas ahí. Bueno, quizás sea algo útil, quizás. ¿Alguno sabe calcular cuánto sería esto, más o menos? Los miro. Yo los miro sonrisas. Sonrisas de cerca. Mete las manos ahí, saca así. Hay unas 800 monedas. Hay que ver si esta gema es de verdad. La del anillo. Yo creo que sí. Hay que encontrar comprador. Es la parte más difícil de vender gemas. Y yo voy a pedir disculpas por todo esto. Antes de que sigan hablando. Yo me voy a disculpar y les voy a agradecer por todo lo que hicieron por el barco y todo eso. Estuvo mal de mi parte no contarles. Pero después dijeron que son espías. Ay, pero sonrisas, entendiste la mitad de las cosas. No son espías. Pero espías. Ellos pensaban que lo eran, pero no lo son. Aparte, nosotros fuimos a espiar al embajador. Vos también sos un espía, sonrisa. Está todo bien, ya está. ¿Qué pasó? Pero sonó todo muy raro. Y se retira una vez más hacia atrás. Bueno, 800 monedas es bastante. Bueno. Igual, como dijo Sonrisa, seguro que es difícil venderlo. También tendríamos que ver si tenemos algunas otras cosas para mandar. Sí. Yo estaba pensando en esos dos hechizos que me quedan, ya que vamos a un lugar del que supuestamente piensan en la magia. Quizás puedo ponerlos bonitos, transcriptos en otro pergamino nuevo, y en quizás dos idiomas distintos. Estaba pensando que quizás eso sí sería más vendible, podemos probar eso también. Ah, porque Cal nos contó el plan que tienen, Manrel, y ni Vines ni yo creemos que tenga mucho sentido. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué lo ven? ¿Qué puede funcionar? Cualquier persona que se dé cuenta que está mintiendo ya se arruina el plan. No sé, muy mentirosa que digamos, Manrel. Alguien de acá tiene que saber mentir. Salvo Manrel. ¿Y qué mintió Manrel? No lo sabemos. Buen punto, Cal. El próximo destino, Manrel. Ah, cierto, el próximo destino. No sé si ya saben todos, pero vamos a repetirlo. La idea era levantar pasajeros y transportarlos por la ruta comercial de Siramur sin ningún problema. Pero no lo vamos a poder hacer porque no tenemos los papeles. Vamos a tener que hacer la ruta peligrosa abierto a piratas y cosas por el estilo que puede haber. ¿Cómo pensabas levantar pasajeros? No tenemos ni siquiera cocinero. ¿Dónde los ponemos? Ellos tienen que ir a un festival de algo al norte. Y es un trabajo re común que se hace. Y si nos faltaba un cocinero, alguien iba a tener que cocinar. Es así de fácil. El tema es que ahora no tenemos los papeles y no nos van a dejar ir por la ruta segura. Así que es posible que no nos den mucho dinero por el transporte. Si es que todavía ofrecemos el servicio. Lo que sí puede pasar, que tal vez podemos bajar el precio y haya más gente dispuesta a arriesgarse. ¿Cuánta te deja? ¿Te parece buena idea subir muchas personas? Y mientras más personas, más dinero.
¿Se venden los pauses estos en otros puertos, Manrel? Sí, como le dije acá, se venden en todos los puertos de Ciramor, pero el lugar más económico es Azuret. ¿Y Entonces, tenés ¿por qué idea? alguien no los compraría en ese puerto? Porque tal vez no están en Azuret. Vos viste cómo era la ciudad, no era un lugar como para ir así. Y hay gente que prefiere no ir ahí y pagar un poco más para no estar en Azuret. Yo todavía tengo la bota manchada. Puedo entenderlo. Quizás podemos tomarlos como planes alternativos. Yo estoy de acuerdo con Baggins, descartaría el de mentir de puerto a puerto porque creo que nos vamos a pisar nuestra propia mentira, pero podemos intentar llevar pasajeros a un precio más barato por la ruta más peligrosa. Si lo podemos comprar, sería mejor. Quizás podemos llegar a comprarlo. Quizás nos sale más de 5.000 monedas de oro. No lo sé. Los otros precios no lo sé. Ok. Bueno. Mientras ¿Y a tanto, cuánto? ¿qué? ¿A cuánto estamos del próximo puerto, más o menos? Y tenemos, no sé. Vos sos la navegante. Sí, pero no sabía el destino. Ah. Es el puerto de Ainsmore. Bueno, supongo que después me voy a fijar a cuánto estamos más o menos. A todo esto, ¿no tienes un mapa, Manrel? No. ¿Por qué lo dices Okay. con tanta facilidad, cabrón? Deberías estar preocupado. Bien. Hagamos una cosa. No. Desde Suret hasta acá. ¿En qué dirección fuimos? Hacia el noreste. Ok, y Cal va a agarrar un papel para los lápices, para agarrar el compás y va a empezar a anotar todo esto. Igual, no vamos a ir exactamente hacia Ainsmore camino recto. Tenemos que alejarnos un poco de la ruta. Bien, toda decisión que tomes en cuanto a la ruta, comunícamela. Bien. Necesito anotar todo esto. Vamos a Bien. terminar en cualquier lado, Manuel. Sí. Pero como les decía, ahora vamos a ir a hacer otra ruta. Y de nuevo, mete la mano en su chalequito y saca el reloj este que tiene él. Sí. Ya estamos llegando tarde, pero mejor ir a ver qué hay. ¿A dónde estamos ya anotando? Necesitamos guardar todas las velas. Átenlas. El barco tiene que quedarse quieto. Vamos, trabaja. Y se Antes va de el timón. guardar el... Ah, okay. No, no, ¿qué querés hacer? Antes de guardar el reloj quería tipo agarrar con el estoque y tipo manotear, o sea, golpearle el reloj para ver si se lo puedo sacar de la mano y agarrarlo. Bueno, es una tirada enfrentada de... sería... No sé si es acrobacias. A ver, para. Vamos a hacer una tirada enfrentada de Acrobacia. destreza. ¿No hay Sleight of Hands? Uy, sacó un 12. Sí, no. La cara con la que Ser, terminó sería, sería. sería juego de manos. Está, me había olvidado de Sleight of Hand. Sería juego de manos contra otra. Bueno, pero sacaste un 2 más tu juego de manos. 5. 5. Bien. Le pegaste a la mano de Manrel, que Ah. soltó el reloj. Y todos vieron Ay. cómo empezaba a caer. Y Manrel empezó a pegarle así en el aire para agarrarlo y finalmente lo agarró. ¿Qué haces? Perdón, Manuel, quería saber qué era eso. Andá a juntar las velas. Y se va asustado. Y se va el timón. Pobrecito. Baggins. Ah. Manrel. Dice, Baggins, vení. Mientras tanto, el resto de la tripulación se pone a trabajar. Ustedes también van a ayudar, me imagino. Sí, Sí. yo no me voy a correr las velas. Las juntan todas y el barco se detiene. Saca el reloj y te lo muestra a Vines. ¿Recordás que era como una nube que estaba en un costado? Bien. La nube está totalmente tirada hacia el lado derecho del reloj.
significa esto? Que estamos llegando tarde. Nosotros tenemos que llegar cuando la nube está arriba de todo. Pero, si la nube está de este lado, todavía podemos encontrar la ruta. ¿Eh? ¿Alguna vez llegaste tarde a alguna parte? No, es la primera vez que llego tarde. Por eso quiero ver. Ahora no estoy solo. Así que, tenés que ir a mi habitación. ¿Sí? Y empezar a... Bueno, se hace raro, pero tenés que mover la nube para el costado. No, no sé, intentar mover una nube al costado. Dale. Y bajo a... Entrás a la habitación de él y está la ventana que da hacia afuera, que no se ve desde el otro lado. Y la ventana es enorme, ¿no? Y tiene esos pequeños cuadraditos de vidrio. La nube está quieta en un lugar. ¿Qué haces? Intento soplarla, a ver si con eso se mueve. La soplas y se aleja. ¿Cómo será? ¿Está yendo para el lado que tenía que ir o para el lado contrario? Y se aleja haciéndose más pequeña. No sé si eso es bueno o malo. Voy a buscarlo a Manrel. Sí, en el timón, estaba mirando el reloj. ¡Y! ¿No viste la nube? Se alejó. No, tenés que traerla hacia el barco. Pero... Agarrala y empujala para el costado. Es así, mira, bueno. Vení, te acompaña. Entran los dos a la habitación, cierra la puerta. Se tropieza Manrel. Y se golpea la cara contra el escritorio. ¿Qué es esto? Y agarra uno de los cilindros de las estatuas que ustedes tenían. ¿Qué haces tú acá? No importa, lo pone en el escritorio. Hacé como yo. A unos centímetros del vidrio, pone la mano así. Hace así. Y traela hacia vos. Y la nube lentamente se empieza a acercar hacia el barco y se empieza a hacer bien, bien, bien grande. Pero eso es... ¿Cómo es que se está moviendo? Está maldito el barco, ya te lo dije. Igual solo funciona con esa nube, no sé con las demás. Va, probé con las demás, pero no funciona. Y es peligroso acercarla, hay que hacerlo muy lento, porque si viene muy rápido, es una tormenta seguro. Y de a poquito la van trayendo. Finalmente la nube queda a un costado del barco, y ahora él la empuja, y dice, y este es el paso más importante. Hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado, porque ahora la nube nos va a guiar. Y la pasa por el costado del barco hasta que desaparece. Vení, mirá. Y sale corriendo de su habitación. Y sube el timón. Voy corriendo atrás de él. Y todo. Te señala en el cielo. Hay una nube que está muy, muy mucho más abajo que las demás. Y vos inmediatamente la reconoces. Es medio grisácea y la forma es la que vos estabas manipulando. Hay que ir en esa dirección. Pero solo lo podemos hacer si el barco está quieto. Ahora la tripulación. Hicen todas las velas. Vamos hacia allá. Manrel, ¿es una broma esto? Y caemos de nuevo a ayudar a hacer todas las velas. Yo también. Y la tripulación va de nuevo también. Magnus va a bajar a la habitación de Manrel. Se va a poner a mirar la ventana y va a tratar de descubrir el mecanismo que hace que una nube se mueva. Quiere ver si hay engranajes de algún estilo en alguna parte. Tenemos un suscriptor nuevo. Gracias. Eneas de RBC. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Querés saber si hay un mecanismo? Sí. Bueno, hace una tirada de investigación. Ok.
9. Bien. Y con eso nos vamos a la pausa. Para cualquier persona que nos está mirando, a esta hora, 8:30 más o menos, hacemos una pausa de 5 minutos, 10, 15 máximo, como para ir al baño a nosotros y volver. Pero después seguimos jugando todo el resto que queda. Así que no se vayan, que ya volvemos. Thank you.
ahora estamos. Creo que nos escuchan. Bien, volvimos. Gracias por esperarnos. Lo último que había pasado era que Baggins se ha puesto a investigar la ventana de la habitación de Manrel. Te pusiste a investigar lo que sea, todo lo que podía hacer, cada detallecito que tiene la ventana. Y no hay realmente ningún tipo de mecanismo que tenga. Es vidrio y metal, un poco de pegamento y madera, nada más. Mientras tanto, en la cubierta, ustedes que están izando las velas, Sonrisas y Darliana están mirando al horizonte, muy concentrados. ¿Pero ya terminamos de...? No, están levantando, subiendo arriba, desatando, pero ellos están como atentos mirando hacia... Ah, ok. Miro para el mismo lado donde están mirando. ¿Noto algo? Para vos es el horizonte, ahí, mar y nubes. Me acerco a los dos y me pongo en el medio para mirar con ellos y les digo, ¿qué están viendo? Se miran y te señalan. Esa nube. Para ahí vamos. Seguimos a la nube. Ajá. A una nube. Sí. Caen también, mira, a Darliana, a ver si está en la misma sintonía que Sonrisas. ¿Por qué seguimos a una nube? ¿Por qué la maldición del barco? Estás moteado. ¿Por qué la maldición del barco? Con suerte hay alguien vivo, y si está vivo, se une la tripulación. Así soy yo. Sí, ¿qué? ¿Qué? Estás con eco. Igual dije tres veces que chiquititos, pero sí, me imagino que porque tiene Leons el micrófono también prendido. ¡El barco está maldito! ¡Ay, recién me entero! ¡Claro! ¿Cómo no leí la letra chica de la carta de Manrel? ¿Cómo que está maldito el barco? Es la primera vez que me entero de esto. Bueno, es lo que él siempre dijo. ¿Dónde está Manrel? Miro a ver dónde está Manrel. Manrel está en el timón. Voy al timón. ¿Kaiden? Manrel me acaba de decir Sonrisas y Darliana que el barco está maldito y que seguimos a una nube. Oh, sí, está muy maldito el barco. Y seguimos a esa nube, que está allá. Acordé de mutearte. No, tiene sentido. Nunca seguimos a ninguna nube. No. Ahora sí. Pero es una vez cada tanto, tampoco es que hay que hacerlo todos los días. De hecho, estamos llegando tarde. Pero, ¿en qué consiste esta maldición? Hay que ir ahí, y si llegamos temprano, podemos rescatar a alguien y se suma a la tripulación. Y si no, va a estar muerto. Por eso hay que llegar temprano. ¿Y no se te había ocurrido mencionarlo nunca? No. Ajá. Lo busco a Cal, o sea, lo dejo Manrel ahí. O Baggins, ¿dónde están los dos Grunts? Cal está diligentemente trabajando. No, de hecho Cal vio que todos estaban señalando la nube. Ah, de una. Están mirando a la nube. Está como agarrando las sogas, moviendo la... ¿cómo se llama? Las velas, pero mirando hacia la nube y no entendiendo por qué estaban apuntando tanto hacia la nube. Como que le están tratando de encontrar algo, una forma, capaz. Bueno, me voy a acercar a Cal. Y lo voy a mirar. Cal, ¿vos también sabías que estaba maldito el barco? ¿Qué? ¿Qué barco? ¿Sabías? ¿Del que estás izándole las velas? No. ¿Está qué? Ajá, yo sabía, no era la única. El barco está maldito y seguimos a una nube y al parecer llegamos tarde. No, si no llegamos tarde salvamos a una persona, si llegamos tarde esa persona se muere. ¿Cómo
Y Sonrisas dijo que así lo salvaron a él. Y Vidarlena dijo que así lo salvaron a ella. Y a mí Manrel nunca me había dicho nada de esto. O sea que nosotros también fuimos salvados por esa maldición. No lo sé, no recuerdo nubes en el cielo de del crisol cuando estaban en el puerto. Pero creo que eso es... Pero no tiene sentido. ¿Y Vines? Y busco ver dónde está Vines, sí lo veo. ¿Dónde está Vines? Vines está bajo cubierta, protegiendo sus dibujos. ¿Estás? Okay. Seguro que debe estar abajo, haciendo de las suyas. Ensuciando, reordenando todo. Igual... otra vez, Manrel... Todos parecen tomárselo con mucha calma, así que supongo que lo podemos tomar con calma también. Sí, pero... No sé, realmente. No, bueno, eso explicaría por qué nos están pasando tantas cosas terribles también. Uh-huh. No lo voy a adjudicar a nuestra falta de juicio, por supuesto que no. Uh-huh. No sé. Bueno, pero ahora lo sabes vos también y cuando encontremos a Baggins, se lo diremos a Baggins también. ¿Edur lo sabría? No, estoy seguro que no. Pobre Edur. Sí. Bueno, me voy a quedar ahí con Cal mirando entre las velas, a Berlín y Sonrisas, y las velas, y a la nube. Todos parecen muy tranquilos. Bien. Como vos dijiste... Están tranquilos, pero hay una calma inquieta, como que es muy silencioso. Están todos atentos a la nube, que la miran con recelo en la distancia. Y el barco avanza en esa dirección. Y cae la noche. Unas horas más tarde, en la distancia, se empieza a ver la silueta de una isla. Ya casi estamos, dice Manrel. La nube, a diferencia de las otras, ahora ustedes la pueden identificar, está mucho más abajo que el resto. Eso la distingue completamente ahora. Y llegan a casi durante la noche, digamos. Perdón, donde en el ocaso llegan a la isla. El barco está quieto en la distancia, ustedes la ven, tiene muchas piedras como para acercar mucho el barco, hay muchas piedras, muchos arrecifes, pero la nube está directamente encima de la isla. Bueno, ¿ves? Cuando siente que está disminuyendo la velocidad de la... del barco, baja, sube a cubierta, digo. Bien. Va y sube. Y están todos mirando ahí por cubierta hacia la isla. Ah, ¿ya llegamos? Baggins, ¿vos sabías que el barco está maldito? No me enteré jamás de la maldición de la nube. No. Cal, alguien sabía y vos no sabías, no entiendo nada. Yo no lo sabía, o sí, no recuerdo. O sí. Me quedo mirando el resto a ver si alguien va a hacer algo. Es que yo no creo que sea una maldición. Y yo le dije a Mandela que le tenía que decir a ustedes, pero le insistía en que era una maldición y no quería asustarlos. Y yo le dije que lo mejor sería hablar con la persona que está más capacitada sobre magia y maldiciones, que sos vos. Pero no quiso saber nada al respecto porque no quería espantarte. Y creo que ahora te espantaste, así que... Me ofende que no me hayan dicho que el barco esté maldito, pero no... No me espanta porque no... No es como una maldición que no te deja dormir cuando te vas a dormir o que... Hay cosas muy feas que se pueden suceder y nunca había pasado nada acá arriba del nube solitario, nunca sentí nada. Esto no es un barco maldito, es un barco bendito porque estamos
ayudando a gente, a no ser que lo tomes como algo malo tener que ayudar a gente, o tal vez cargar con la conciencia, el peso de no haber ayudado a alguien y haber sido de forma indirecta responsable de su muerte en ese sentido, para la historia maldito. ¿Te dijo Manrel de quién pertenecía? Capaz que ni está maldito ni bendito, sino que simplemente es a lo que se dedicaba la anterior persona de este barco, dueña de este barco. Hago memoria, ¿me había dicho de eso? Pertenecía al Truisman. No, no te dijo nada de eso. Él sabe que está maldito nomás el barco, y esto es lo que te dijo. Me parecía. ¿Manrel sabe lo que sabe? Porque lo sabe. O sea, que en realidad no lo sabe. Tenés un punto. Otro más. ¿Manrel está ahí cerca? Sí, claro, escucho todo. Manrel, ¿y ahora qué es lo que hay que hacer? ¿Qué van a hacer? Ustedes que saben de estas cosas. Muteado. Ahora hay que ir ahí adentro y encontrar a la persona que la nube está protegiendo. ¿Y cómo identificamos a esa persona? Todas las veces que encontré a alguien, era la única persona de la isla. O del naufragio, ¿no? Salvo nosotros tres. No, pero ustedes tres no vinieron por la nube. Ah. Ok. A Kaiden la contraté. Y a ustedes dos los estaba vendiendo. Bueno, ¿se acuerdan? Sí. Bueno. Vamos a ver con qué nos encontramos entonces. Y todas las personas que rescataste, imagino que fueron, por así decir, buenas. Sí, sonrisas y vidaliana. Ah, okay. Un poco paranoicas y quizás callados, entonces pueden ser. Yo me imagino a sonrisas como blandiendo una espada diciendo ¡salte de aquí, salte de aquí! O como habla él, ¡salte de aquí, salte de aquí! Y cosas así. No. Sí, algo así. Bueno. Vamos a ir nosotros tres. Parece que sí. El capitán, bueno, por alguna especie de maldición de nube solitaria, no puede bajar a rescatar a estas personas. Yo los voy a acompañar. Okay. Ah, bueno. Okay. Bueno, supongo que tenemos que ir en bote. Así es. Bueno. Antes de subirnos al bote, yo agarré el barrilito de agua donde está Ayúdame y lo voy a llevar por las dudas. Que no me olvide de la existencia de Ayúdame. Para nada. ¿Tiramos el ancla acá? Sí. Preparemos todo en el barco. Y a todos los demás que se quedan, estén atentos, ¿sí? Una sonrisas, vos acompañanos en el bote, así te quedas haciendo guardia en el bote por si nosotros tenemos que escapar rápido. ¿No? Suena algo que deberíamos hacer. Sí. Bueno, vamos. Para pregunta técnica, yo supongo que en algún momento de todo esto que pasó tuvimos un descanso largo, ¿no? No, ¿quieren descansar? No, te preguntaba, William. No, pasaron. Sí, o sea, no descansaron. Descansaron, descanso largo, dormir, qué sé yo, pero no hay apuro claramente en esta situación, así que si quieren descansar, puede ser un buen momento. Hay apuro, sí. León, te conozco, hay apuro. No, aparte, después de decir que si llegamos tarde se puede morir la persona, es como. Ya hicimos eso una vez, ya descansamos una vez antes de ir a rescatar a alguien y se murió un pueblo entero. No, el incendio. Y por no haberlo rescatado, se ha transformado en un demonio de 55 cabezas. Pueden hacer un descanso corto si quieren. En una hora. No. Me la banco con el HP que tengo. Sí. Bueno. Con mucho cuidado y trabajando rápido, se preparan los botes, sonrisas se tocan ustedes y todos empiezan a remar hacia la isla. El barco queda atrás.
Y empiezan a escuchar el ruido de las olas chocando contra las piedras. Cada vez se escucha más todavía. Y en un momento el bote se queda quieto arriba de un arrecife. Bueno, parece que hasta acá llegamos. Tienen que nadar un pequeño trecho de agua poco profunda. Okay. Voy a agarrar mi espada corta y me la voy a poner en la boca. Y digo, bueno, vamos. Y se tira al agua. Y chequeo a ver si hay alguna especie de bestia marítima. Hace una tirada de percepción. ¿Dónde está mi hoja de personaje? 11. Bien. No, no parece haber ningún tipo de peligro. Es agua muy, muy poco profunda como para que haya una gran, un gran animal. Y es agua salada, así que tampoco va a haber tipo un cocodrilo o algo así. Hay pececitos y cangrejitos, pero nada más. Nadan sin problemas. Kaiden va a tener que nadar. Quería probar a ver si me salía a hacer lo que quería hacer la otra vez, que era así de no pude. Si puedo congelarla. De Congelar. pedacitos. De pedacitos de a 5 pies. Sí. Para ir caminándole por arriba a la Elsa. Con mucho cuidado, no corriendo como Elsa, pero sí, puedo ir haciendo eso. Puedes intentarlo, Uy. sí. Bueno, voy a intentar hacerlo. ¿Qué Al vas a final me hacer? caeré al agua. Contanos. Caen se para en el borde del bote y mira, por si las dudas, piensa sacarse las fotos, pero bueno, no se las va a sacar. Voy a usar el hechizo no, el cantrip, moldear agua para congelar una pequeña porción que tengo delante y voy a tantearlo a ver si me sostiene y me voy a parar y si funciona, sigo, si no funciona. Caminaré, nadaré lo que tenga que. Hasta llegar a la isla. Supuestamente era un cubo como de 5 pies de alto, Voy, algo así. voy, dame un segundo que quiero leer, digamos, cómo funciona. Porque Dale. tengo una ligera sospecha. Oh, a ver. Podés congelar un cubo de 5 pies, que es bastante grande. Lo haces, extendés tus manos hacia el mar y de repente empieza a emanar ese humo seco que sale y aparece el cubo ahí en el mar. Medio deformado por las olas y demás, pero es un cubo de 5 pies. Es grandote. Vos lo pisás un poquito. Si bien el cubo es sólido, está flotando. Puede intentar. Si sale mal, que salga mal ahora, que no me esté pasando nada. Apoyás el pie y se hunde el cubo. Ah, qué lástima. Bueno, me saco las botas. La capa. ¿Cuánto es de profunda el agua? No sé. Bueno, en fin, me Los saco Grunts las ya se botas. tiraron. Sí, veo que ya deben estar lejos. Me arremango un poco el pantalón y camino o nado hasta donde que tenga que ir. Sí, de hecho para vos es incómodo, digamos, porque es profundo, pero como que llegás al pie, entonces como que nadás un trecho, haces pie y vos, hasta los Grunts fueron directamente. Y así llegaron a la playa. La playa es una mezcla de arena y piedras. Se dieron vuelta y Sonrisa los saluda desde el bote, ahí en plena oscuridad en la que están. Y más allá hasta el barco, que el barco lo ven mucho mejor. Adentro de ustedes, perdón, adentro de la isla se escuchan ruiditos de animales y de hojas golpeándose entre ellas, un poco de viento pasando entre las rocas, pero nada más. ¿Para dónde van? Uh,
Cal le está dando la espalda tanto a Baggins como a Kaido. Y cuando se da vuelta, tiene un cangrejo en la boca y que lo está medio como masticando y mordiendo. Dice, ¿para dónde vamos? Podrías haber intentado tragarte eso y después hablarnos. Complicado, es grande. Ay, no tengo idea. Miro al cielo, ¿dónde está la nube? Está sobre la isla. ¿Qué tan grande es la nube? Puede ser un poco más grande que el barco en el que están ustedes. Pero, o sea, yo miro para arriba, no está directamente arriba mío, no es grande como para cubrir la isla entera. No. ¿Para cuándo que seamos la nube? O sea, ¿hacia el centro de la isla? ¿Sí? ¿Antes? Bueno. Bueno, vamos. ¿Quieres un poco de cangrejo, Baggins? ¡Sí! ¿Cae bien? ¿Cangrejo? No, gracias. Ya tiene todas sus babas. Ah. Podemos tratar de agarrar otro. Exacto. ¿No? Lo hablamos después. Oh, bueno. Te lo pierdes. Ah, para decir lo mismo. Íbamos caminando, supongo, hacia... Caminen hacia el centro de la isla. Okay. Háganme alguno una tirada de supervivencia. Yo no voy a ser esa persona. Ahí voy. ¿Se tildó Max? Sí, cada vez que tira el dado. ¿Vieron el número? ¿Apareció el número o no? Un 7. Yo veo un 7. Ok, o sea que no sé si es 7 de nuevo o si es que se tildó. Había sido 7 antes. Claro, por eso. 11. Bien. Más o menos pueden seguir el rastro. Va, el rastro. Un camino que se están abriendo ustedes por esta jungla. Que claramente está virgen. Esto nunca. Nunca fue habitado por nadie ni nada. Es simplemente una isla en la mitad del mar. Lo que sí encuentran es que una vez que suben un poco de terreno, ven otras entradas a la isla similar a la que están ustedes, también con muchas rocas y algunos pasadizos. Avanzan un poco más y se encuentran lo siguiente. Corren unas lianas y en uno de estos pasadizos encontrados llenos de rocas ven este barco ya casi reclamado por la naturaleza, roto. No creo que encontremos a nadie vivo acá. ¿Pero quién era ese barco? Sí. Yo también. Esta es la cantidad de cosas asombrosas que puede haber ahí adentro. Oh, vayamos a ese barco. Cal mira tipo para los costados para ver si encuentra tipo como restos de alguna fogata o algo por el estilo. Bien. Básicamente restos de... Haceme una tirada de percepción. 15. No hay ninguna fogata, no hay nada. Lo que sí hay es una... Encontrás una camisa metiéndose adentro de la jungla. En otra dirección por la de la que ustedes venían. Me acerco a la camisa. La verdad se está llena de arena. Era, en algún momento fue roja, ahora es todo oscuro y está lleno de... Ok. ¿Y el tamaño de la camisa? Es grande, grande, grande. Ok. Creo que encontré algo. Y se los muestro. ¿Ropa vieja? Camisa enorme. Parece
¿Reciente sí. o muy vieja, muy añejada, muy vieja, muy rota? Está muy, muy vieja. La parte en la que le notan el color de rojo es la parte de adentro, la que estaba contra el suelo. La otra está todo muy gastado y lleno de arena. Parece que hace un tiempo bastante largo, diría que el mismo tiempo que está encallado ese barco ahí. ¿La encontraste tirada en el piso? ¿No la tenía ningún cadáver de casualidad usándola? No, en el piso. En esta dirección. ¿Podemos ir en esa dirección o podemos entrar al barco? A ver, un segundo. Y voy a hacer unos pasos un poquito, vamos a decir, más adentro en la dirección donde estaba la camisa, para ver si encuentro alguna otra cosa. Bien. Te mandas un poco y parece que alguien pasó por acá. Hay dos o tres pisadas más adelante, muy pesadas, pero es lo único que identificas. Okay, y parece ser pisadas recientes, o sea, frescas, huellas frescas. No, vos ves que está hundido y hay como vegetación metiéndose y saliendo de ahí. Okay, reconozco la pisada, o sea, la huella. Me da la sensación de que A esta altura ya es simplemente un agujero, digamos. Solo que reconoces que es una pisada por el patrón que tiene en el suelo nomás. Okay, y si la sigo, me llevan a algún lugar. ¿Te vas a mandar más a la jungla? Quiero saber si siguen, nada más. Parece que van en esa dirección, metiéndose más todavía adentro. Bueno, voy a volver con Kaiden y con País. Encontré unos rastros, unas huellas bastante grandes. Y siguen para esa dirección. Ok, quizás esa es la persona que tenemos que buscar y podemos seguirlo o podemos ir al barco. Tal vez en el barco haya otra persona. Quiero ir al barco. No se me Oh, ocurre yo una buena también. razón, pero quiero ir al barco. Manrel, ¿vos qué querés hacer? Estás muy callado. Yo no quiero ir a ese barco. ¿Por qué no querés ir al barco? Porque míralo, qué le... Si hay algo ahí adentro. Va a ser emocionante. Bueno, hagamos una cosa. ¿Los puedo esperar acá? Solo. ¿A cuánto estamos de, a cuánta distancia más o menos estamos del barco? ¿Está muy lejos o está más o menos cerquita? Ustedes caminan un trecho largo, digamos. Ah, la distancia que están desde acá. Desde donde estamos al barco, sí. ¿Es esa la que está ahí? O sea, Esta es la tipo. distancia que ven acá. Ustedes están parados sobre un Arena bordecito. acá. Ah, bien, o sea, ahí nomás. Quiero usar mi habilidad de arcanista para usar detectar magia, para ver si siento que viene algo de ahí adentro. Como siempre, hay que leer detectar magia porque nunca me acuerdo lo que hace. Parece fácil y no es fácil detectar magia. Bien, ¿querés contarnos cómo se lanza? Sí, es más o menos lo mismo que es parecido a identificar. No me voy a sacar las botas en este caso porque estamos por meternos al barco, pero Kaiden se queda parado donde está, extiende las manos hacia el barco y es todo más personal y sensorial. Va a intentar como arrastrar todo lo que pueda enganchar que viene desde el barco hacia ella con la punta de los dedos, como para empezar a atraerlo y ver si puede sentir que eso sí hay magia. Si no hay magia, no va a atrapar nada, y si hay, sí. Bien. Con Kaiden extendiendo los dedos hacia el barco buscando algún rastro de energía arcana. Sentís un ligero aura empieza a aparecer en tu visión dentro del barco. Muy, muy leve. Empieza a brillar y sentís un frío absoluto que trae ese aura. Y lo identificás como una escuela de esas escuelas que vos no sabés muy bien.
Nigromancia. Bien, Cal, si vamos al barco no vas a tocar nada de lo que hay en el barco, ¿entendiste? Porque hay de nuevo energía, como la energía que había en este templo extraño que estaba en la mansión del embajador. Magia de nigromancia. O quizás sea un poco peligroso ir al barco, ahora que lo pienso. La magia de los muertos. Es de la energía viva y de la energía muerta, no solamente es de los muertos. Pero sí, es de cambiar una cosa por la otra, dársela a otra cosa, más o menos. Okay. Igual no pensaba meterme al barco. No, tampoco querés meterte al barco. Me da una... No. Podría igual acercarme por las dudas de que ustedes estén en peligro. Pero no sé si me metería. No se preocupen, las voy a acompañar. Pero no me parece una buena idea. ¿Qué? Ah, es Manrel. Es Manrel. Dudo que León nos diga no se acerquen. Igual no quiero dejar solo a Manrel. Así que me voy a poner en una distancia. Maxi diría que distante, pero Cal no lo va a decir. Cercano a los dos, tres. Voy a tratar de estar cerca de todos. No, igual yo no me voy a quedar solo, te acompaño hasta donde vayas. Ah, bueno, ok. Mientras tanto quiero revisar algo. Y me voy a chequear si en el agua hay cadáveres. A ver esa tirada de percepción. Oh, qué mal que andamos. Ojalá que 9. Perdón, no. 8. Creo que fue 8. Le estoy diciendo de memoria. 8. Te asomás al agua y no se ve nada. Está un poquito estancada, pero bueno, porque el barco debe sostener agua, pero no hay ningún cadáver, ni esqueleto, ni nada. ¿Se ve el lugar por donde puede haber entrado el barco? Es decir, esa especie de laguito interno en la isla, ¿se conecta de alguna forma con la marea de afuera? ¿O es como que está ahí de la nada que no sabemos dónde? No, sí, dónde sí, viene? Sí, lo ven, está directo, atrás del barco, en esa zona. Por ahí hay un pequeño, entre comillas, pasadizo para que pase el barco. El tema es que es sumamente difícil. Las rocas son muy filosas y están muy ahí al borde. El barco este claramente sufrió pasar por ahí y acá se quedó por eso. Y supongo que ahora debe haber marea baja y por eso no vemos el agua que está ahí. Cool. Bueno, Bains, ¿querés que vayamos? ¿O vamos primero a buscar a la persona y después venimos al barco? Capaz que la persona pueda decirnos qué es eso que hay en el barco. Si detectaste en una mansión, no necesariamente la persona es una persona. Pero debería serlo porque si no, debería haber otra persona controlando a esa otra no persona. ¿Podemos ir a intentar buscar a esta persona? Y a ver si sabe algo más de lo que está en el barco antes de meternos, por si las dudas. Pero bueno, si piensan que es mejor seguir a la persona, vamos a seguir a la persona. Pero después quiero volver al barco. Hecho. Bueno. ¿Hacia dónde, Carl? Un momento. ¿Entonces nos vamos a ir al barco? No, para todavía. Ok. Bueno, para allá. Vamos. Y les indico el camino. Bien.
Cal los empieza a guiar. Ahí se encuentran unos pasos más adelante con estas pisadas que él había visto, son pisadas muy pesadas sobre el terreno blando que quedaron marcadas. Están marcadas que ahora la vegetación creció hacia adentro y hacia afuera de estas cosas. Se meten un poco más y empiezan a escuchar todavía más los ruidos de la noche. Caminan algo así como una hora y media siguiendo un rastro que de a poco se va desvaneciendo. ¿Haceme otra tirada de supervivencia, Cal? Dale. Ah, y además, Cal, lo que va a hacer es tratar de identificar si hay plantas venenosas y medio como se lo va a indicar a Kaiden y a Manrel para que no se envenenen con nada. Tenía que salir ese 20. Bien. Identificás instantáneamente, no las conoces a las plantas, pero por el vivir que vos tenés en una jungla y haber crecido en ella, las identificás por lo menos como para advertirles que no lo hagan. Tal vez no lo son, pero vos encontraste rasgos. Y con esa misma tirada de supervivencia pudiste seguir el rastro sin problemas. Los guiaste y ahora sabes de hecho cómo volver también, sin ningún tipo de indicación, ni siquiera marcar el terreno. Lo primero que se encuentran brillando en la luz de la luna, una placa de metal tapada por vegetación. Hay como lianas y hojas, y entre todas ellas que se enredan hay una pequeña placa de metal grandota. Es un metal oscuro, parece plateado pero opaco. ¿Puedo tratar de identificar qué tipo de metal es? Sí. Haz una tirada de... ¿Sería inteligencia? Los enanos hacen algo con esto. Bueno, no me acuerdo. Sí, tienen... Sí. Dale. Creo que tienen ventaja de cualquier tipo de... Uh-huh. De ser igual qué tipo de piedra es o metal. Dale. Más inteligencia, que creo que eran más 4, sería 15 en total. Bien. Desde una distancia prudente, es lo que yo me imagino que están haciendo, en este montículo que sobresale una placa de metal, vos identificás que es acero. Sin pensarlo dos veces, me acerco a la placa de acero a ver si qué es. Exactamente. Sin ningún tipo de problema te acercás y ahí ves que es la placa de acero. Te paras encima y es el pecho de una coraza. Ah. Okay. Le digo a Cal, creo que tengo una armadura. ¿Eres una armadura? Y en ese momento, Vines, algo te agarra la pierna. Obviamente que le va a sí, obvio. Mirás hacia abajo y una mano esquelética con un brazalete, sin el guante, solo ves el esqueleto salir de adentro de la armadura, te agarra la pierna y se levanta rápido. Y en eso ven... Una antigua armadura cubierta de lianas, tierras, hojas y en las conexiones un esqueleto que se mueve. Y tiene a Baggins agarrado de la pierna. Hace una tirada de salvación de fuerza. Siete. Con lo que se levantó esta cosa, lo levantó a Baggins y lo tiene colgando de una mano, de una pata, boca abajo. Bien. Bien. Vamos a tirar iniciativa. Imagino que quieren actuar ustedes. Sí. 14. ¿Qué fue iniciativa? Ocho.
Ok, 25. ¡Guau! Es por la cronomancia. Creo que Kaiden va primero. Bueno, Kaiden, tenés la primera acción. Baggins está siendo sujetado boca abajo por este esqueleto. Que de hecho ahora notan que es enorme. O sea, es muy alto. O sea, que es el dueño de esta cosa. Le voy a tirar descarga de fuego en la cara al esqueleto. Ok. Tengo que hacer una tirada de ataque de conjuro. ¡Bien! Esto es 26. Sí, golpea. Bien. Y esto es un de 10 de fuego. Un de 10, de 10, de 10, de 10, de 10. Acá. Bien. Y 7 de daño de fuego. Ay, qué horrible música. Cállense. Y forma la saeta de fuego en su mano y la tira. ¡Puf! Le pega el esqueleto. 7 de daño de fuego. Le quema un poquito las hojas que tiene, pero nada más. Después de esto le toca a el esqueleto. El esqueleto, sin hacer ruido, simplemente los ruidos que tiene al chocarse el metal con él se mueve, levanta a Baggins y lo aplasta contra el piso. ¡Pum! Oiga. Y hace 17 de daño. ¡Pum! Bien. ¿Cuánto daño tenías antes? 15. Ok. No te mató, eso. Tenía 15 de vida. Está bien. Quedé menos 2. ¡Pum! Lo agarró así y va y hizo. Y vieron cómo los ojitos se le fueron uno para cada lado. Y se quedó así. Se le apagó la cara. Y Man Ray grita. Bien. Cal. ¿Así grita Man Ray? Así grita Man Ray. No, perdón. Le toca a Baggins. Esa es tu primera salvación de muerte. Bueno, ¿qué me puedo hacer después? Baggins. Trece. Éxito. Un éxito. Ah, ok. Arriba de 11 para arriba es éxito, de 1 a 10 es fallo. No sé por qué estaba pensando que arriba de 15 era éxito. Después me quedé pensando que no tenía sentido. Con 20, si sacas un 20, te curas un punto. Y si sacas un 1, son dos fallos. Bien, ahora sí a Cal. Bien. El esqueleto está todavía levantándose del golpe. A Baggins todavía lo tiene en la mano. Ok. Cal, medio como en una furia abrasadora, prendido fuego. Saca el estoque. Y grita, ¡Baggins! Y salta a cortarle el brazo directamente al bicho de este. ¡Ay, qué hijo de...! Creo que no va a pegar. Ahí no veo nada. 12. Kaiden. No le alcanza. Bien, voy a. Igual tengo. Me queda la única. No tengo. Me queda la última. La única acción. Vale, puedo usar, ¿cómo se llama? Oleada de acción. Puedo hacer un segundo ataque. Pero bueno, ¿tenés un segundo ataque? Vos ya estás nivel 5. Sí, pero yo pensé que eso solo. Ah, no, es en el turno. Si haces oleada de acción, atacás 4 veces. Sí, por eso. No, voy a usar el extra attack. Yo pensé que el extra attack se gastaba ahí, ¿no? ¿Verdad? No, lo que se gasta es la oleada de acción, que es una de las pocas acciones que sí, no sí, tiene sí, tiempo. Sí, sí. Pues lo pensé ese extra attack como oleada de acción. Sí, le va a pegar de nuevo. Voy a intentar pegarle de nuevo. Dale. Los primeros golpes, ¡ping, ping!, golpean contra el pecho del esqueleto que se termina de levantar. Y voy a usar oleada de acción para darle a ese más.
Dale, Cal, dale, Cal. ¡Ay, come on! ¡Dos! ¡No te puedo creer! Bueno, ese 20 claramente me terminó con toda la... ¿Te quemó? ¿Ese? ¡Ay, se cayó! Es un 10. Ah, sí, un 10. No me acuerdo cuánto tienes. 16. Bien. Pega. Pega. Oh, finally. Esto era un de... No, un de 8. 4. Más. Acuérdate de tener las maniobras vos. Más... 6, 10. No. Se me gastaron todos los superiority dice en el barco, cuando tratamos de sabotear el barco. Sí. Acá saltó con una furia asesina, con preocupación igual, hacia el esqueleto. ¡Ping, ping, ping! Los primeros tres golpes no le hacían nada. El último, ¡pum! Le pegás al esqueleto y lo suelta a Baggins. Pero ahí le ves las garras y está como abalanzándose hacia vos. Y ahora le toca a Manrel. Manrel vino sin armas, porque no tiene. Así que Manrel... Pero Carl no le había dado un arco. No tiene flechas tampoco. Le había dado una flecha sola que le has cortado la punta. Es cierto. Mal. Manrel... Es un niño. Manrel se acerca hacia el esqueleto. Lo agarra a Baggins. Bueno. Y lo saca. El esqueleto. Le pega en la espalda, pero no hace daño. Y Manrel se lleva a Baggins. Y empieza a toser. Claro, porque me agarró. Y lo empieza a arrastrar lejos de la situación. Y ahora le toca a Kaiden una vez más. Ok. Voy a tirarle. Esto va a ser muy bizarro si funciona. Quiero tirarle risa horrible de talla al esqueleto a ver si lo puedo tumbar. Y se ríe. Tiene mandíbula. No lo sé. A ver. Déjame leer cómo funciona el hechizo. Vamos a leerlo rápidamente, así. Dale. Ruido de lluvia me hace pensar que está lloviendo afuera y no está. Ay, sí, me da chucho. Yo quiero que llueva. Bien. Podés intentar lanzarlo, sí, eso es seguro. El hechizo dice, una de las cláusulas. Una criatura con inteligencia 4 o menos no es afectada. Lo sé, pero bueno, no tengo ni idea qué inteligencia tenga el chabón este. ¿Cal está cerca mío? Sí, vos estás atrás de Cal. Bien. Entonces voy a ir a lo seguro. Me voy a acercar, voy a envolver mi mano con la capa, le voy a tocar el hombro y le voy a decir a Cal: incineralo. Y le voy a dar aliento de dragón de fuego. Cool. A Cal se le va a hacer como unas linitas más gatunas. Le va a hacer, o sea, él no se las va a ver, pero va a tirar un mito por la nariz. Y esto funciona así, Max. Durante un minuto, como una acción, podés tirar un... Sería como una bocanada de, en este caso, de fuego. Y es un cono, tiene que hacer una tirada de salvación de destreza o se come 3 de 6 de daño. Sí. Eso no me lo habías tirado eso. Bien. A mí una vez. ¿Te queda tu acción bonus? De electricidad. Sí, como acción bonus, ya que estamos, por si las dudas, me voy a tirar, déjame ver si era esta. Ah, no, es una acción, así que no puedo. No puedo. Voy a retroceder, es lo que voy a hacer. Bien. Retrocedes hacia donde está Manrel y Baggins. Perfecto. Bien, después
de esto le toca a el esqueleto. Que el esqueleto te va a agarrar, Cal. Se tira contra vos así, te va a intentar agarrar el cuello. Esto es una tirada enfrentada de atletismo. Ay, estos dados. Y te agarró así. Sí. Y vos dejaste un poco de escapar el aire. Bien. Te va a intentar tirar al suelo ahora. De nuevo, atletismo. Te hunde la cara contra el suelo, haciéndote. Doce de daño. Y sentís como las garras se te empezaron a clavar en la piel. Ahora le toca a Baggins con su tirada de salvación de muerte. A ver si tiramos bien. Vamos. Baggins. Salvación de muerte. Uno y uno. Oh, jeez. Bien. Después de Baggins, le toca a Cal. Okay, yo tengo que intentar. Vos tenés que sacarte. Esto es una tirada de salvación de fuerza. Ahí va. Déjame un segundo. Fuerza 4. 21. Quiero ver, digamos, en qué momento te tenés que ir. Ah, Vos okay. estás restrained. Te liberas. Esa es tu acción. Okay. Te queda acción bonus, movimiento. No tengo acción bono, me parece como para echar. No, no tengo nada. No. Movimiento. Movimiento, voy a quedar enfrente de él. No me pienso mover de ahí. Okay. Y ahora le toca a Manrel. Manuel empieza a revisar a Baggins. ¿Tenés alguna poción? No, las que tenía me las tomé en el barco. ¿Tenés alguna botella con algo? Yo te había dado una, Lu. Pero no fue la que me tomé cuando volví con Sí. 8 de vida. Claro, pero yo te había dado, vos no te habías tomado las tuyas, que yo Yo me recuerde. tomé No me dos. acuerdo. O sea, me tomé la mía y otra más. Sí, que yo le di otra. Ahí me quedo. Ah, eso fue antes. ¿Tenés alguna Y después botella de algo? acá. No. Tengo una calavera que mantiene botellas calientes, si te sirve. Manrel mira acá. ¿Tenés alguna poción o algo para curarlo? No. ¿Yo te lo escucho? Sí, Lo que dice vos estás tipo Manrel. levantándote ahí con el Ah, esqueleto encima tuyo, pero lo escuchás. ok. Ok, y mientras me levanto le digo, yo tengo una. Y Manrel se Ay, sí. Manrel va corriendo y se tira arriba del esqueleto. Agarra la puta, Manrel. Queda agarrado arriba del Acompáñame. esqueleto, lo está como agarrando por atrás. Está colgado de arriba del esqueleto. Bien, Kaiden. Quiero usar mano de mago. Para agarrar la pota que tiene Cal y traerla. Y. Ay, porque es una acción. Bueno. A ver, para. Es que Igual sí, es acá que entre sí. nos sería muy cinemático que Frobenius muera en el final de temporada, digamos. Callate, Luciana, no lo sé. Como yo. Sabía que había visto eso, sí. Como yo, Runner, estaría orgulloso. Me voy a levantar. No, Claro, me voy a claro. acercar. Me voy a Nadie acercar se lo a Cal. espera.
Agarrar la poción, ¿tengo que gastar una acción para agarrar la poción? Sí, de hecho se la tenés que sacar de encima. Y es peligroso donde está Cal. Cal está al lado del esqueleto. El esqueleto está casi encima de él. ¿Pero no está siendo sostenido por Manrel? No está logrando nada, Manrel. Está colgado arriba del esqueleto. A ver, bueno, me voy a acercar. Voy a usar mano de mago para agarrar la pota, o sea, meter la mano en la mochila, agarrar la pota y alejarme hacia Babins y quedarme al lado de Babins para dársela en el próximo turno. Bien, te acercás. Y vamos a hacer una tirada de arcana para manipular la mano adentro de las cosas de Cal. Oh. Dame esa pota, Leon, 27. Bien. En la situación en la que estás, totalmente complicada, con un compañero muriendo y otro siendo apresado por un esqueleto gigante en armadura, ¿pudiste concentrarte lo suficiente para que se apague el resto de alrededor tuyo y sacarle la poción? La tenés ahí flotando con vos y te acercás corriendo hacia Baggins. Y después de vos, le toca a Baggins. Ah, no, perdón, le tocaba el esqueleto. Bueno, esa es tu tirada, de dos éxitos. Sí, ya me lo dejé. Está bien. El esqueleto. Lo agarra Manrel. O sea, le ignora acá, lo agarra Manrel y lo revolea. Y lo revoleó bien, bien lejos. Y ustedes lo vieron pasar a Manrel por arriba de ustedes como si fuera a tirar una bolsa de papas y ¡fum! Y voló. Lo perdieron de vista entre la jungla y se escuchó un golpe. ¡Puf! Y un crack de un árbol. Cal. El equipo Manrel ha sido vencido otra vez. Mal. Bien. Mi pregunta es la siguiente. Yo supuestamente, si le tiro aliento de fuego, tengo ese extra attack. Porque, o sea, ¿es sigue contando como ataque o cómo es esa situación? Respecto al extra ataque. Dragon. Déjame ver cómo es el hechizo. Pues si no me equivoco, o sea, lo que vos estás preguntando es qué acción tenés que usar para usar esta. Sí, en realidad mi pregunta es, ponele, yo ahora voy, ataco con el estoque. ¿Y después puedo tirarle aliento de fuego como un extra ataque? El aliento de fuego te cuenta como una acción diferente al ataque. Así que haces una o la otra. Ahí va. No, bueno, ¿qué pasó? No. Bueno, no, sí, voy a tratar de... ¿Estás bien? ¿No? Creo que se escuchan gritos afuera. Yo también. Sí, ¿lo escuchan? Sí. Sí. ¿Qué onda, man? No, estoy tratando de descubrir que si es alguien en peligro o no. Ah. Pero creo que es alguien borracho nomás. Ah, ok. Me parece escuchar algo sobre Cristina Kirchner. Ahí fue cuando dejé de preocuparme. Bien, bien. Sigamos. Cal. Bien. Bueno, no, Cal va a tratar de hacer lo siguiente, de clavarle el estoque en uno de sus hombros, por así decirlo, el hombro derecho, como primer golpe, y como segundo golpe va a tratar de torcerlo justamente para poder desarmarle ese brazo. Pero, vamos a ver si... Ok, primero vamos a hacer la tirada de ataque, a ver qué tal sale. Haz una tirada de ataque, así que después tenés el extra ataque. 22. Le encontraste el hueco. Hace el daño. Y ahora con las dos manos voy a tratar de torcerlo. Ah, el daño, perdón. Tuki 2. Creo que es 8 en total. Si mal no recuerdo. Sí, 8 en total. Bien. Se lo clavaste. ¡Fra! Y ahora lo que querés hacer es arrancarlo. Así que este claro, es este en realidad, hacer con las dos manos. Girarlo justamente para desarmar bien ese brazo. Y ahora vas a hacer el extra attack para romper el brazo. Dale. Y haces.
¡Crack! Y te quedas con el mango del estoque en tu mano. Y la hoja clavada en el esqueleto. Bien. Y voy a usar... Esa, te queda acción bonus. Sí, voy a usar segundo aire para curarme. Dale. Qué mala leche. ¿Qué? Bueno, ahí va. Bueno, mientras tanto, después de Coso le toca a Manrel, que está lejos del combate ahora. Se quedaron. Kaiden. Hola, volví. Le voy a dar... Ya, con la poción a Baggins. Sí. Le doy la potita. Era dos de... ¿Cómo era la...? Gracias. Dos de cuatro. Uno, bien, seis, y oh, siete, bueno, siete. Es más de lo que tenía. Abre los ojitos, una vez más. ¿Sentís? No, un ojito a la vez. Un ojito a la vez, pero te sentís más gelatinoso que de costumbre. Sentís un par de cosas que rotas tal vez ahí adentro, que tal vez estaría bueno descansar. Pero bueno, estás en iniciativa, así que ahora te toca a vos. Pero no, Kaiden, esa fue tu acción de usar objeto, te queda acción bonus y movimiento. Sí, quiero... Tardo más en cambiar de pestaña que en determinar qué quiero hacer. Esto es una acción. Esto también. Y de esto no me quedan slots, así que... Ay, no sé si ir a buscar a Manrel o quedarme acá. Voy a... Oh, voy a... Miro en dirección hacia donde creo que voló Manrel. ¿Lo veo levantarse o está todo tapado por la vegetación? Lo perdiste de vista. Oh, jeez. No, bueno, me voy a quedar donde estoy porque no me quiero ir. No me quiero ir. Y no, no puedo hacer más nada. Aquí, bien. Aquí estoy. Después de Kaiden, Baggins. Al esqueleto, es verdad, el esqueleto. El esqueleto va a pegarle a Cal. ¿La hace armadura? Creo que era 16, pero ahora te confirmo. 16. Bien. Dos garrazos hace. De nuevo, escuchando los ruidos del metal y estirándose una vez más, golpeándose contra sí mismo. Te hace... En total... Perdón, no, te voy a decir separado, porque es un ataque separado. El primero te hace 7 de daño perforante, y el segundo te hace 8 más. Después de esto, le toca a Baggins. El esqueleto se queda ahí. Yo lo que voy a hacer es curarme. Por suerte me habían quedado slots. Voy a usar curar heridas. En mí mismo. Por si necesito aclararlo. Es un de 8 más 7. Dale. Ah, me había quedado esperando confirmación. ¡Ah! Bueno, me curo 8. Lo primero que hizo Baggins. Y ahora respiras un poquito más cómodo. ¿Te queda acción bonus y movimiento? Dame un segundito que no se me tildó nada. Ahí está. Tenía 6. Yo. Ay, me anda re lento. Roll 20. No me está subiendo. Ok. ¿Qué tan lejos está el esqueleto? Están a muy muy poco, están todos muy cerca. Me voy a alejar un poquito. Dale. Te levantás y caminas un poquito hacia atrás. Y ahora le toca a Cal. Está desarmado, acuérdate. Sí. Cal, ahora... medio como que desconcertado, pero con mucho odio y preocupación. Va a tratar de acertarle...
va a tirarle aliento de fuego en donde tiene clavado el estoque para tratar de derretírselo y que es medio como que se le... Dale. Se le... Yo tengo que hacer una tirada de salvación de destreza. ¿Cuál es la dificultad, Bachi? 16. Bien, y vos hacés lo... ¿Qué dijiste, Leon? ¿O estabas muteado? Perdón, Max, no tenías que tirar nada vos. No, yo pensé que tenía que tirar para hacer, ver si pegaba o no pegaba. No, tiro yo, tirada de salvación. Leon, estás muteado. Tiro yo, tirada de salvación y vos tirás el daño. 3 de 6 de daño, tira. Leon, no te puedes reír de esto. 12. DM malo se ríe de estas cosas, Leon. Está bien, está bien. Calla, sin armas. Abre la boca y y sale la bocanada de fuego. Le quemaste toda la parte superior. Lo poco que se veía del metal se le manchó de negro. Las hojas ya que quedaron todas calcinadas y le queda un poco de tierra seca. Y el brazo que este lo tiene medio mocho, pero lo puede mover apenas. Te queda acción bonus y movimiento. Ok. Entonces, ¿aplica el extra attack con esta acción? No, con una acción diferente. Claro. No tengo más nada que quedarme ahí. Bien. Después de Cal, le tocaba a Kaiden, una vez más. Bien. Me voy a mover para quedar lejos y en diagonal de Cal. Cosa de apuntar bien al esqueleto. Y le voy a tirar orbe cromático de fuego. Nada del otro creo que funcione. Dale, tenés que tirar vos esta vez. Sí. Cal, ¿le puede gritar algo a... Sí. Le dale. Grita, ¡al estoque! ¡Apunta al estoque! Bien, dicho eso... ¡Ay, justo se fue un rayo! ¡Apunta al estoque! Y tiro. Bien, esto es... ¡Ay, siempre me confundo de pestaña! Esto es 20. Formas la orbe cromática. Empieza a burbujear naranja. Y ahí Kate dice al estoque y con el último envión giras la mano para tratar de pegarle ahí. Y le pegas en el estoque. El brazo cae. Y le hiciste daño. Sí. Son, si no me equivoco, 3 de 8. Bien. Limpiar. Vamos a tirar 1, 2, 3. ¡Ay, dioses! 7 de 8 de daño de fuego. ¿Qué pasa con los 7? Ok, tiraste. Salió la burbuja esta de fuego volando hacia el esqueleto. El brazo cayó al piso. Y después. Y se cayó también. Se quedó quieto una vez más. ¿No se mueve? Está quieto en el suelo, tirado. Como se lo encontraron antes. Ok, voy a correr a buscar a Manrel. Bien, haz una tirada de percepción. Ay no, soy la que peor tendría que hacer. Puta madre, perdón. Ay no, pará que tire cualquier cosa. De percepción. Bueno, podría haber sido peor eso. Percepción. 16 era. 17. Bien, salís corriendo, desesperada a buscar a Manrel. Y empezás a encontrar las botas de él. Están tiradas en un rincón. Después algo brillante. Está el reloj de él. Está en el suelo también. Apenas tapado por tierra. Y corres unos arbustos. Y lo ves a Manrel acostado, boca abajo. Con un árbol roto en su espalda. Y él está quieto, en silencio. Está durmiendo una siestita. Ok. Um.
grito, ¡Cal! ¡Baggins! Y me acerco a Manrel. ¿Está? ¿Manrel está vivo? ¿Está respirando? ¿Hace una tirada de medicina? ¡Ay, no! Obvio que iba a salir un 3. Obvio. Parece muerto. Un 4. Parece muerto. Grito no, ¡Cal, Baggins! A todo esto, ¿esta armadura tenía un esqueleto adentro o eso yo lo que no recuerdo? ¿O la armadura se levantó sola, tipo como...? No, no, el esqueleto estaba usando la armadura. Ok. Cal, rápidamente, primero que va a agarrar el estoque, va a ver si está en buenas condiciones. Sí, eso sí, lo encontrás. Está la hoja y el mango por separado. Un buen herrero lo puede arreglar seguro. Ok. Me pongo el estoque y me guardo el mango. Por otro lado, ¿qué tan grandes son las... ¿cómo se llaman? Los guanteletes. O sea, si yo me pongo uno, ¿me entra? Sí. Bueno, voy a agarrar los dos guanteletes y me los voy a poner. Me los voy a llevar así puestos. Listo. Y voy a correr para la dirección de que gritó Kaiden. Le digo, ¡vamos, Faggins! Yo voy rengueando. Bueno, te agarro. Y te subo al hombro. Llegan. Y la ven a Kaiden desesperada y Manrel en el piso. ¿Qué pasó? Creo que no respira. A ver, voy a chequear si... Especialista en medicina. Ah, casi. A ver, que no sé. Creo que tengo uno en medicina. Creo que todos tenemos uno. 13. Está vivo. Está vivo. Es lo único que podés identificar. Está respirando. Voy a gastar mi último slot. De nivel 1 para usar curar heridas. Bien. Tira, hace la tirada. Bueno, 4 y 7, 11. Vain se le acerca. Las manos se le empiezan a iluminar de verde y le tocas el pecho. Y de repente ven todos como Manrel empieza a respirar una vez más. Se le limpian algunas de las heridas de la cara y abre los ojos. Y se apoya así y se cae. No siento las piernas. No me puedo parar. A ver. Se le toco con un dedo así una de las piernas. ¿No sientes esto? No. Ok, habría que armar una... ¿cómo se llama esto? ¿Dónde? Kaiden le hace así a Kali y le dice... puedo, si no, también. Nos va a seguir, no va a poder hacer mucho, pero puedo intentar hacer una especie de disco flotante para que Manrel se siente ahí. Sí, no puedo decirle a dónde va. Manrel está como golpeándose las piernas. Manrel, no te... ¿Y si hacemos una camilla? No te toques, no te golpes. Ya te vamos a poder curar, pero... No te ¿Mi reloj? ¿Mi reloj? Uso mano de mago y se lo doy. Todavía podemos. Y estás llorando. Hay que seguir un poquito más. ¿A dónde hay que seguir, Manrel? Manrel, no sé si hay allá algo vivo realmente acá. Pero hay algo vivo, si no, no está la nube. ¿Estás seguro de que siempre indica cosas vivas? Sí. En el barco hay... Sí. Bueno, Baggins, armemos una camilla con estas lianas y estas hojas. Y saco el hacha de una mano y empiezo tipo como a... ¿cómo se llama? Cortar esos árboles, viste, que son medio
finitos para hacer tipo, poner dos palos. Dale. Imagino que lo va a armar Baggins y lo va a ayudar, así que pueden hacer una tirada con ventaja. Sería de Artificer Tools, que es inteligencia más bono de competencia. Y cada uno tira un de 20. Ah, ok. 17. Bien. 13. Así que usamos el 17 más tus bonos. 4. Le armaste una camilla, sí. Lo mejor que van a poder hacer es que, en realidad, más que una camilla, algo tipo una mochila para que Cal lo lleve, porque Vines también está lastimado y Kaiden no tiene fuerza para nada. ¿Quieren hacer una camilla? Sí, o podríamos hacer una camilla y yo lo puedo arrastrar. Ah, bueno, de una, no hay problema. Sí, con ramas y hojas y lianas y madera que encuentran ahí, la enríen toda. Y no, hacen una camilla. No, tal cual. pero sí lo podés arrastrar. Y Manred se sube ahí, apagado. Con los ojos todavía lagrimeando, no pudiendo creer. Bueno, Manred, vamos, vamos. ¿Hacia dónde vamos? Y señala. Creo que es para allá. Bueno, vamos allá. Ok, vamos para allá. Voy súper atenta para ver si encontramos rastros de algún otro tipo de zombie, esqueleto, cosa por el estilo. Cosa de poder verlo desde antes. Está bien. Que nos ataque. Hace una tirada de percepción. No, 5. Está bien. Veo mariposa. Vos vas muy atenta, pero el terreno no te favorece. Baggins, toma esta pota de vida. Le doy la pota, la única que tengo. Es una poción de 2 de 4 más 2. Bien. Okay. Finalmente llegan un claro. 4. Vale. 5 y 2 son 6. Llegan a un claro en el bosque. En él hay un hombre que tiene un pedazo de una camisa roja. Le como que tiene solo una manga. Está tirado así contra un árbol. Cuando ustedes lo ven, está dando su último aliento. En su mano tiene un rollo de pergamino, como un tubo de para guardar pergaminos grande. Y un collar con como si fuera un pedazo de cemento grande atado en una soga. Cuando ustedes llegan, hace y cierra los ojos. Bueno, creo que era esa la persona, Manrel, y medio como me voy acercando a ese cuerpo. Y Manrel empieza a sollozar. Está tratando de tragárselo para que no se escuche, pero obviamente lo escucha. ¿Te acercás? Sí. Tenés esas dos cosas. Agarro lo que sería el círculo ese de cemento para ver qué es. O sea, si veo alguna... Agarrás el pedazo ese de cemento, es bastante grandote, parece como un circular. Y en él ves, hay una imagen de un delfín asomándose por el agua, mirando hacia un halcón. Y alrededor hay unas escrituras. Que supongo que no entiendo. No. Manrel, toma. Y se lo alcanzo. ¿Tienes idea qué dice ahí? No sé qué dice. Ok. Y agarro el portapergaminos. Sí, está tapado. ¿Está tapado cómo? Tiene una tapita. Ah, ok. La saco y veo si hay algo adentro. Adentro hay un rollo de pergamino muy, muy grande. Ok, y le saco. O sea, casi cae un papel amarillento con bordes mordidos. Apenas por el tiempo.
Kaiden, creo que necesito tu ayuda en esto. Y se lo extiende. Me acerco para ver las dos cosas, a ver qué es el... Si puedo llegar a leer qué dice el disco ese y el otro. Está bien. Agarrás el rollo pergamino primero. ¿Está bien? Ok. Lo abren. Lo empiezan a desenvolver. Y es muy, muy grande. Y adentro se notan dibujos. Y eventualmente identifican lo que es. Tienen en sus manos un mapa entero del mundo. El mapa se mueve. Como si, como ven la parte del mar se mueve con olas. Ven algunos de los árboles moverse, hay nubes que pasan. Y cuando agarras el disco, haces una tirada de inteligencia. Okay. ¡Oh, bien! 23. Y vos recordás una fábula muy muy vieja sobre cómo los animales que vivían en Arurem se conocieron y empezaron a compartir el mundo entre ellos. La historia empieza con el delfín conociendo al halcón. Y hasta acá llegamos. ¿Pero cuál era el idioma? ¿Qué onda? ¡Nada más esto! ¡Hasta febrero, León! ¿Por qué te sorprende, Bachi? Espero que les haya gustado. No. Este fue... no. este fue el... Vamos a hacer un pequeño intervalo ahora entre hoy y febrero, así que como que quería que haya una sensación de cierre, pero vamos a seguir jugando, eso seguro. Ahora nos vamos a tomar las vacaciones. Espero realmente que les haya gustado como última sesión, a mí me encantó. Me gustaría, si tienen ganas, de mañana es el resumen de la aventura, vamos a estar hablando de ella, de la información que compartimos y de las cosas. Bueno, ahí veo que hay gente que recién se sumaron. Si recién se sumaron, todas las sesiones están en nuestro canal de YouTube y esta sesión va a estar disponible este viernes por el YouTube. Alguien siente que cerró, perdón. Pero de eso se trata el final. Ahora recuerden que empieza el PvP por nuestro canal de Discord, así que están todos invitados a sumarse. No sé quién está participando, pero ahora tienen la sesión de combate. Adria, de hecho, se está encargando ahí. Y bueno... Nada más, recuerden que mañana es el resumen, así que súmense, vamos a avisar por todos lados por dónde lo vamos a hacer, pero vamos a estar los cuatro charlando sobre la aventura. Y los voy a dejar con el outro, 2 minutos para escuchar la musiquita, y me despido. Chicos. Pelea una nutria contra un caballo. Chao. Chao a todos.